Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. El inicio de la Universidad Militar Nueva Granada se remonta a 1962, cuando la Escuela Militar José María Córdoba comenzó a ofrecer los programas de Ingeniería Civil, Economía y Derecho como complemento a los dos últimos años de su formación profesional y militar. En 1978, como fruto de la concepción idealista de un sector del cuerpo médico del Hospital Militar Central, se organizó la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que inició labores en el primer semestre de 1979. En 1980, mediante el decreto Ley 84, la universidad empezó su fase de desarrollo institucional, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. El 28 de julio de 1982, por medio de la resolución 12975, se le dio reconocimiento como universidad, bajo la denominación de Universidad Militar Nueva Granada. Para el año de 1984, la UMNG se trasladó para la carrera 11, número 10180, de Bogotá, Colombia, lo que condujo a que se ubicara la sede central en uno de los sectores estratégicos de la ciudad. Posteriormente, con la Ley 30 de 1992, se organizó el Servicio Público de la Educación Superior en el país y en su artículo 137 se reconoció a la universidad como una unidad administrativa especial. En el 2003, cambió su personería jurídica por medio de la Ley 805, constituyéndose en un ente universitario, autónomo del orden nacional con régimen orgánico especial y centrada en la educación superior, orientada a apoyar académicamente a miembros del sector defensa en actividad o retiro, a sus familiares y a los particulares. En el 2009 la Universidad Militar Nueva Granada integró la sede Campus Nueva Granada, ubicada en el municipio de Cajicá. Cundinamarca, para ofrecer un espacio moderno con los últimos avances tecnológicos, así como para fortalecer las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección y extensión social en la región de la Sabana Centro, en un trabajo permanente de transformación como un laboratorio vivo y amigable con el medio ambiente, con un paisaje que se conjuga con la tranquilidad y la armonía. Este campus es un lugar privilegiado al tener el avistamiento de aves, un espacio en armonía con sus zonas verdes, así como por estar alrededor de un gran número de humedales que son de vital importancia para la región, los cuales forman parte de la reserva de agua de las comunidades de la región Sabana Centro. Desde el 2010, ofrece como medio de transporte el tren de la sabana sin ningún costo gracias al convenio entre la universidad y la empresa Turistren, el cual es de uso exclusivo para la comunidad neogranadina, lo que convierte en un bien y en un referente para los usuarios, a quienes se les garantiza seguridad y puntualidad. El 16 de julio de 2015, como un gran logro y aporte para el país, a través de la resolución 10.683, la UMNG recibió del Ministerio de Educación Nacional la acreditación institucional de alta calidad, vigente por un periodo de seis años. A partir de lo trascendental y de los cambios del mundo, hemos aprendido a crecer, a conectarnos, a conocer y a interpretar las necesidades del entorno, para seguir aprendiendo de forma constante. Por ello, esta casa de estudios es parte sinérgica del crecimiento de Colombia, desde una mirada futurista y real. Para hacer de ella una institución de educación superior pujante, creativa, moderna y modelo a seguir. En este sentido, la Universidad Militar Nueva Granada forma y orienta estudiantes en diversas disciplinas académicas para entregarle al mundo profesionales con valoradas capacidades y evidentes formas de pensamiento crítico que propenden por una conciencia de ambiente sostenible. Para ello, cuenta con. 134 programas académicos de pregrado y posgrado que forman parte del proceso formativo de la universidad. Cerca de 450 docentes de planta que son el eje fundamental de la transmisión de conocimientos en diversas disciplinas ajustadas a las necesidades globales. Más de mil docentes ocasionales que apoyan el trabajo académico en las diferentes áreas del saber y así contribuyen al desarrollo y al crecimiento de la academia. 100 convenios internacionales de movilidad con universidades aliadas, los cuales se convierten en agentes motivadores para nuestros estudiantes y docentes. Variedad de grupos y centros de investigación que interactúan para generar productos de conocimiento y potenciar el trabajo investigativo y de desarrollo científico. Más de 18.000 estudiantes que integran la base estructural para fomentar esfuerzos dedicados a una profunda entrega de conocimiento que van a ser aplicados en los diferentes entornos profesionales. Más de 54.000 egresados neogranadinos entre personal civil y graduados del sector defensa. Más de 100 laboratorios de punta y de última tecnología para el desarrollo de las actividades académicas y de investigación. Bueno, un favor especial, chavos celulares, guardemos los celulares, pónganlos en silencio, pónganlos modo avión, no sé, como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque la información que les vamos a compartir para ustedes es la materia prima de lo que ustedes van a vivir a partir de ahora en esta su segunda casa, en esta universidad y aquí hay un eslogan que nos encanta. La universidad que todos queremos y que ustedes a partir de ahora también van a empezar a querer. Y van a querer mucho, así como todos los que hacemos parte de la Universidad Militar Nueva Granada. Para mí es un gusto saludarles. Mi nombre es Jair Vázquez. Yo soy presentador del canal City TV, pero tengo una misión muy especial acá. Y soy el maestro de ceremonias de la Universidad Militar. Y a mí me pasa algo muy bacano que se los quiero compartir a ustedes. Soy la persona que se encarga de llevar la maestría de ceremonias en los grados, ¿sí? Muchos de ustedes hoy están empezando un camino para ir por ese diploma, ¿no? Para ir por ese título y van a tener que vivir muchas cosas. Pues tengo la gran fortuna de verlos a ustedes comenzar este ciclo en las carreras que han elegido y también tengo la gran fortuna de verlos ya cuando han logrado ese, ese título, ¿no? esos, esos pasos tan importantes. Entonces, para, para mí realmente es algo muy, muy interesante. Bueno, yo creo que ya podemos dar como inicio, ya creo que la mayoría de sus compañeros ya han llegado ahí. Y bueno, muchachos, como ya no tenemos celulares, por favor nos ponemos de pie todos y si son tan amables. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cantar juntos, vamos a entonar juntos las notas del himno nacional de la República de Colombia. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta algo. Fíjense allá. Universidad Militar Nueva Granada. A pesar de que para ustedes esto es un componente académico, tenemos también una concepción, una formación militar. Aquí... Trabajan generales de la República, coroneles, mayores, eh, suboficiales también, ¿cierto? Entonces tenemos ese, ese amor también por nuestra patria, ¿vale? Y nos encanta, y esto es para que ustedes lo tengan ya muy claro, cantarlo con el corazón. Entonces el mejor contexto que les voy a dar es el siguiente, que se los doy en las ceremonias de grado. Estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia, Argentina, necesitamos empatar para ir al próximo mundial. Ustedes ven ahí a James, Cuadrado, Falcao o los que vengan, ¿no? Entonces, así mismo vamos a cantar ese himno, así como lo cantan allá, así mismo lo vamos a cantar acá. Listo, todos con la manito en el, en el pecho, muchachos, y juntos entonamos las notas de el himno nacional de la República de Colombia. que es uno de los himnos más lindos del mundo, el himno nacional de la República de Colombia. Bueno, chicos, como tenemos también esa connotación militar, aquí tenemos un video que en el tiempo que llevo en la universidad me parece que es una, es una pieza muy bonita que ha generado la, la misma universidad y es un homenaje que le rendimos a los héroes de la patria, a todos los hombres y mujeres que integran las fuerzas militares y la Policía Nacional y que han ofrendado su vida por nuestra patria. lo hemos denominado como la oración del silencio. quiero que le presten atención porque es un video muy emotivo. hay mucha gente que aquí incluso cuando lo ve en las diferentes ceremonias lloran. me parece que es una pieza que quedó muy bien hecha. es una pieza muy emotiva y, y nos lleva un poco también a esa reflexión como sociedad, como país. no? compartimos con ustedes la oración del silencio. Oración del Silencio. Señor de los ejércitos, Guía Suprema, que dirige los destinos de la humanidad, en tu morada eterna, están miles de almas que en vida, y como soldados de la patria, portaron las armas de la República e hicieron de su entrega al servicio de sus conciudadanos un credo de fe. En sus corazones, nunca se albergó el odio ni el rencor. Por tantos enemigos del pueblo colombiano. Sus manos empuñaron las armas con la convicción profunda de buscar mejores destinos para la nación y enfrentar con el valor que infunde tu gracia a quienes han sembrado de muerte esta tierra colombiana. Ellos, amado Señor, lucharon con el convencimiento de un trabajo digno. Grande y generoso por el bienestar de los colombianos, por la tranquilidad de los campos y ciudades, por la concordia y la convivencia pacífica de sus conciudadanos. Permíteles, Señor, gozar de tu heredad en la morada eterna. Y bendice a aquellos que hoy los reemplazan con igual convicción, luchar por la misma noble causa, una patria libre de amenazas. Bendice, oh Señor, a nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Llénanos de fe y esperanza en su destino. Haz que esta casa de estudio, desde el campo de la ciencia, luche por la misma noble causa. Una Colombia grande y llena de tu paz. Bendícenos a todos, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Que así sea. Chicos, nosotros no, o ustedes más bien, no pueden empezar este camino y obviamente pues cada quien tiene sus creencias, ¿no? Pero aquí creemos en Dios y siempre en cada camino, en cada proceso, pues ponemos todos o todo lo que hacemos en manos de Dios. Es por eso que quiero que se vayan familiarizando con este material audiovisual, pero a partir de este momento también voy a empezar a a familiarizarlos con los rostros de la Universidad Militar, directivos y estas personas que componen este equipo maravilloso. Pues a continuación vamos a cederle el uso de la palabra a una persona muy carismática, muy querida en la universidad. Es nuestro padre, el padre Esaú Florián, quien obviamente va a bendecir el camino de todos ustedes, va a bendecir esta ceremonia y ya está por acá con nosotros. Padre, bienvenido. Y como siempre, un placer saludarle. Muy buenas tardes para todos. Qué alegría. Yo soy el padre Saúl Florian, fácil, fácil para aprender mi nombre. Esaú, capítulo 25 del Génesis. ¿Se acuerda la guerra entre la Guerra Santa, Esaú y Jacob? Esaú es Palestina y Jacob es Israel. Y desde el libro del Génesis, que fue escrito en, en el 850, antes de la llegada de Cristo, desde ahí inició la guerra santa. Entonces, como Esaú perdió la primogenitura por Jacob, que, era, que es Israel, es una guerra terrible. Cuando yo estuve haciendo un diplomado ahí en Biblia, en Israel, cuando yo llegué a Israel con nombre palestino, Esaú, me tuvieron allá como unas dos horas en una sala preguntándome todo. Y allá con unas pantallas raras. Cuando pasé de Israel a Palestina, allá me recibieron con tal cariño y eso me... Chalón, chalón. Porque era su hermano. Yo no sé por qué me pusieron Esaú. Si yo soy... Yo soy netamente hoy acá. Entonces, pero me colocaron así, ya me tenían, ya me tenían trazado para ser curita. Tengo 63 años, 33 años de sacerdote. Eh, muchos, algunos los he visto en los liceos, de pronto acá. En los liceos duré 15 años. Después de los liceos pasé pues, por acá. Y aquí estoy con ustedes en la universidad. Vamos a iniciar con un signo muy bonito. Es la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas personas no entienden la cruz, pero solamente abramos los brazos, por favor. Abran los brazos. Abran conmigo. Sí, yo sé que se echaron desobrante, por favor. El que no se echó de no abre los brazos. Bueno, <laughs> bueno. Miremos la cruz. ¿Qué significa la cruz? Ya podemos bajar los bracitos. La cabeza, amor a un ser superior, como decía Jair, a un ser superior. Nosotros le decimos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es mi fe. Dios, omnipotente, un ser superior, el hacedor de todo. Cuando yo miraba a la nuestra decana con esa bebecito que está gestando en ella, si ustedes quieren ver el milagro, es decir un milagro y quieren ver la presencia de Dios, es la perfección. Un espermatozoide tan pequeñito, miles y solamente entró uno en el óvulo. Uno. Y se gesta la vida. ¿Querían otro milagro más? Pues es un milagro. Amor a Dios. Amor a Dios en el prójimo ¿Y quién es mi prójimo? Mi, es, mi papá, mi mamá, mis hermanos Mi esposa, mi esposo Mis hijos, mis compañeros Por eso nosotros tenemos que ser Muy buena gente con los que Mire váyanse y acá con los mejores amigos Cuando estuve en el seminario yo Tengo todavía amigos que me Que ya no son sacerdotes Porque de pronto se salieron pero que somos amigos Cuando estuve ahí en la Santo Tomás lo mismo cuando estuve en la Javeriana lo mismo, estudiando igual que ustedes. Háganse amigos. Qué rico tener uno amigos. Ah no padre es que no es que yo no quiero tener a nadie y nos la pasamos por allá debajo de una mata, todos aburridos con unas caras larga. No hagámonos buenos amigos. Buen trabajo. Hagamos equipos. Porque el que no hace equipo en el ciclismo, el que no hace equipo Llega el carro, el carro y lo recoge El carro, el carro, ¿cómo se llama eso? El carro eh, El carro escoba y lo recoge Se quejó Hagan equipo, un equipo Un equipo bien formado Por eso cuando uno juega a Fútbol, tiene uno que escoger Los mejores Hacer equipo Amor a Dios En el equipo, en mi papá Seamos buena gente con nuestros papás Mire, todo el sacrificio que ellos hacen para que ustedes estén aquí. Ese es un amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus, por sus hijos. Seamos buena gente con los viejitos lindos. Buena gente con los compañeros. No seamos regulares. Esos malos ejemplos de que todos hablan del uno del otro y de que esos son los corruptos, que esos son los, los ladrones, que esos son. No. Esos malos ejemplos, dejémoslos allá, pero aquí en la universidad seamos los mejores, ¿vale? Amor al prójimo, amor a Dios en la tierra. Pachamama, mi, mi papá decía que, que la tierra no la cobra y no la está cobrando. Querramos la tierra, querramos la naturaleza. Mire esta, eh, mire esta instalación, aquí es tan bonita pero no falta la joyita que dice de pronto, no es que yo tengo derecho de escribir por todo lado. Hombre, armonía con la tierra, armonía con la naturaleza. Hay unos derechos, pero también hay unos deberes. Y lo que uno vea, déjelo así, deber. Ah, no es que yo tengo todos los derechos, sí, pero también tiene unos deberes. Y esta, y esta universidad es hermosa. Hay unos árboles. No votemos basura, hay, hay, hay puntos ecológicos, votemos ahí, vivamos felices. Es que lo más horrible es vivir uno en la sociedad. No en la, uno puede ser pobre, pero no cochino. Eso es diferente. Hay que vivir uno limpio, bonito, bien. Amor a la tierra. Esta tierra es hermosa, Colombia. No la hemos acabado. Y eso nos lo decía el Señor cuando murió Quieren la tierra Por eso queda sembrada la cruz Quieran la tierra Amen la tierra No le hagan daño Eso no es ahorita que por ahí Algunos que se creen Mesías No es que nosotros vamos a recuperar No eso ya lo hicieron nuestros papás Mi papá, mi papá tumbaba un árbol Y nos hacía sembrar cinco alrededor Cuidaba el agua Cuidaba todo Cuidemos todos Siéntese un minutico ya. Muy bien. siente Amor a la tierra. Y amor a nosotros mismos. Mire, amor a Dios en nosotros. Ojo, cuando nosotros nos amamos, pues vamos a amar. Cuando uno se siente menos que los demás o más que los demás, les hace daño. Pero si yo me siento igual, que los demás y me amo, me quiero, pues voy a querer a los demás y los voy a respetar y les voy a, les voy a respetar sus derechos, su dignidad. Cuando yo no me quiero, entonces soy una persona odiosa, una persona que, que mira feo. Hay algunas personas que uno dice, pero yo no le he hecho ningún daño a este chico y ¿por qué me mira feo? Sencillamente porque se odia. Cuando uno mira mal a alguien sin, sin saber por qué, se odia. No odia a esa persona, se odia a sí mismo. Quisiera ser como esa persona, pero no lo va a lograr por el odio que hay en sí. Ojo con eso. Si ustedes quieren ser grandes, nunca odien. Eso se lo digo yo como una persona que tengo 63 años ya. Yo nunca he odiado a nadie. Que me han hecho daño y que de pronto. Pero no importa, yo no, porque tengo que odiar. En, en, en la maleta de la vida hay que echarle las cosas bonitas. Por eso la cruz es hermosa, para que ustedes se la hagan. Lleven ese rosario acá o lleven una cruz acá. A veces, a veces ustedes llevan un, un escapulario, un rosario acá. Hagámoslo. Amor a Dios. Amor a Dios en el prójimo. Amor a Dios en la tierra y amor a Dios en nosotros mismos, sentirnos bien, por eso estamos acá. Cuando lo miraba llegar, esa expectativa, una niña, un, un grupito de chicos dijeron, uy, tan chévere, bacano, bacano ese, ese auditorio, claro, bacanísimo, hermosísimo. ¿Y quién lo hizo? Desde el, eso lleva gestándose desde 1962. Un grupito de militares que empezaron a tener en mente la universidad para llegar a esta situación. Y eso que no han conocido campus. Campus es una belleza. Y eso que no han conocido facultad de medicina. Qué laboratorios tan bien jalados. No nos hemos robado la platica. Y cuando no se roba la plata. Se ven las cosas. Y eso con el, que no conocen el edificio de la 93, que es el edificio de posgrados. Es una belleza. La plata es buena, pero es mala cuando nos la robamos, cuando le hacemos daño a los demás. Hijos, bienvenidos a esta universidad, la universidad que todos queremos. Yo, el primero como sacerdote, yo todos los días les escribo un mensaje. Los que no lo quieran leer, bórrenlo, pero permítanle que a los demás lo lean. Lo están bajando aproximadamente 2.500 personas diarias. Porque, él, él como la libertad de culto y la libertad de expresión es que todos nos podamos comunicar. Y el que no le gusta se respeta. A mí me llegan muchos mensajes, pero si no los quiero leer, pues archivo. Pues yo no tengo que escribir. A mí no me mandes esos mensajes. ¿Para qué? Con eso ya significa que yo soy una persona que no respeto la libertad de expresión de la otra persona. Decía Benito Juárez, 1867, una persona que no haya tenido mucha preparación. Primer presidente de México, creo que fue. El respeto a los derechos de los demás es el verdadero camino a la paz. Mírense, cantinflas, Su Excelencia, a son de chistecito, mire lo que dice. El respeto hacia los demás es el verdadero camino a la paz. Y ahora nos dicen, y el Señor nos dijo, Ámense los unos a los otros, y ahora nos están diciendo estos sinvergüenzas por las redes y por todos los medios. Ármense los unos contra los otros. Ármense, peleen, díganse cosas feas. Y es que no hay cosa más horrible que un petardo que sale de aquí de la boca cuando le hago daño a la otra persona. Eso es un petardo que hace tanto daño. Aquí vinimos a ver. A aprender muchas cosas bonitas y hallarnos de valores, a fortificar esos valores de familia. Los invito para que nos pongamos ahora de pie y iniciamos nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grábense esta cita bíblica para, como les decía Yair, para que en el último día cuando reciban el grado, yo a veces se la, tra se la traigo también en... En la invocación religiosa. Juan 17, 15 decía. Oh, ¿Juan qué? Juan 17, 15. No te pido que los retires del mundo, sino que los conserves en la verdad. No te pido que los saques del mundo. Es decir, que para ustedes tienen que ser los mismos chicos, las mismas chicas, de, los mismos jóvenes, pero diferentes. En muchas cosas. No te pido que los retires del mundo, sino que los conserves en la verdad. Amado Señor, no te pido que los retires del mundo, sino que los conserves en la verdad. Consérvalos en su juventud, en sus valores, en sus principios, en su energía en sus ganas de aprender, de vivir. conserva a los amados señor, mamita maría, con una energía especial en nuestra universidad. que ellos vengan acá no a perder el tiempo sino más bien hacer que el tiempo sea valioso para ellos. Coloco sus docentes, decanaturas, decanos, sus docentes que son como sus papás. Bendícelos a ellos también para que todo lo que transmitan sea siempre buscando la verdad, buscando los valores, los principios, lo que nos hace grandes, amado Señor. Bendíceme también a mí como sacerdote, para que no sea yo el que hable. Si fuera yo el que hablo, eso no tiene sentido, sino que seas tú, mi amado Señor, quien les diga a estos chicos, a estas chicas, a estos hijos e hijas, bienvenidos a nuestra universidad. Los quiero tanto que los voy a acompañar en el silencio. Pero siempre estaré con ustedes. Gracias, Señor, por traernos a nuestra universidad, por todas sus familias. Bendícenos y acompáñanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo lo que se inicia contigo, amado Señor, hoy. Seré feliz también culminar el día de su grado. Todo lo que se inicia contigo, Señor. Llegará a su feliz término y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo nos acompañe siempre. Amén. Entonces, no se les olvide, fácil mi nombre, esa U. ¿Se acuerdan? Esa U, fácil, mire, esa U. Entonces, cuando me vean, allá va esa U, esa U, fácil. Yo les escribo, contésteme, me, me, me da mucha alegría cuando ustedes me contestan. Gracias y miles de bendiciones. Gracias, Jair. Por allá se, se escapó un aplauso. ¿Lo quieren aplaudir? Sí, si quieren. Aplausos Pueden tomar asiento, por favor. Bueno. Igual también la idea era que se, se pusieran de piedra, un poquito para estirar pierna y toda la cosa. Bueno, muchachos, vamos a hacer de esta tarde. Es una tarde, digamos que tenemos una intensa jornada, pero vamos a tratar de que sea muy amena para ustedes. Otro rostro que necesito que ustedes también conozcan y que se familiaricen con él es el rostro de nuestro rector, ¿sí? Y él les ha dejado un mensaje a ustedes muy especial. El señor rector de la universidad es un brigadier general de la República o un general de la República, mejor, ¿cierto? Y es justamente mi general. Eh, mi general eh, Luis, eh, siempre como, como, como soy tan nuevo, mi general Puentes, ¿cierto? Entonces, él, él es una persona muy, muy interesante. Eh, él es una persona que tiene una identidad marcada con la, con la universidad, ¿listo? Y es mi general Luis Fernando. Puentes Torres, claro que sí. Eh, él ha dejado un mensaje para darles la bienvenida a todos ustedes y por supuesto, pues aquí lo compartimos. Cada año, miles de jóvenes colombianos que pueden acceder al escenario de la educación superior. Quizá el más importante de sus vidas. una carrera en una universidad que llene sus expectativas para el anhelado sueño de convertirse en profesionales exitosos. Este año, nuestra universidad militar fue escogida por todos ustedes para consolidar parte de su proyecto de vida, lleno de ilusiones, esperanzas, motivación. Felicito a cada uno de ustedes por haber tomado la decisión de unirse a nuestra comunidad neogranadina. Han demostrado valentía y determinación al embarcarse en este maravilloso viaje de crecimiento personal y profesional y pueblos rurales que han hecho una elección excepcional al elegir a nuestra Universidad Militar de Granada. Por su calidad académica, su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y su enfoque en los valores éticos y morales, aquí encontrarán un ambiente propicio para el aprendizaje la investigación y la innovación, donde podrán desarrollar sus habilidades y talentos al máximo. Recuerden que el aprendizaje no solo se invita a la salud. Aprovechen cada experiencia, cada encuentro y cada desafío. Sean curiosos, inquietos y nunca terminen de hacer preguntas. La verdadera sabiduría se encuentra en la búsqueda constante del conocimiento y la voluntad de desafiar lo conocido. Hoy. Al inicio de nuestra universidad se convierten en parte de la comunidad granadina comprometida con el servicio a la sociedad y al país. Los animo a que aprovechen su tiempo para involucrarse en proyectos académicos y en investigación científica y conexión social. Y en actividades que contribuyan al bienestar de nuestra comunidad y el mundo que nos rodea. En nombre de toda la comunidad universitaria, quiero expresarme a ustedes y a sus familias. Nuestra más sincera gratitud y admiración por su elección de estudiar en la Universidad de Granada. Confiamos en que su paso por esta institución, su alma amante y segundo hogar, sea una experiencia enriquecedora, llena de aprendizajes y crecimiento personal y amistades duraderas. Les deseo a todos un exitoso y emocionante semestre. Bienvenidos a esta su nueva casa, a esta familia que hoy los acoge y los abraza con la alegría. Llegar a la universidad que todos queremos. Que el Dios de los ejércitos les ilumine y guíe en sus padres, Con el fraterno abrazo neogranadino de Uruguay. Bueno, muy bien, ahí estaban entonces las palabras de mi general Luis Fernando Puentes Torres. Luis Fernando Puentes Torres. Muy bien. A continuación, eh, levánteme la mano, porfa, quienes vienen por la tecnología en electrónica y comunicaciones. Bueno, pues esta información es muy importante para ustedes, porque justamente le vamos a ceder el uso de la palabra a su decana, la decana de la Facultad de Ingeniería, sede calle 100, la ingeniera Nancy Olarte. Pues, ingeniera, bienvenida. Un gusto. Y esta información es muy importante para ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Un saludo especial a todos los estudiantes de la Tecnología en Electrónica y Comunicaciones y también todos aquellos estudiantes que hacen parte de los pregrados de Ciencias Económicas. Yo sé que hoy es viernes, llegará a la universidad a 4 de la tarde, pero esta inducción no la van a olvidar. Inclusive cuando ustedes llegan acá, nuestro propósito es que nuevamente estén allí sentados en algunos semestres, pero ya con la toga, el birrete y que estén a punto de recibir, pasando por acá su diploma y que sus familiares sentados aquí alrededor, pues estén orgullosamente felices de saber que ustedes lograron ese título. Mi nombre es Nancy Olarte, soy decana de Facultad de Ingeniería, Bogotá y bueno, me permito eh, más que felicitarlos. Hacerles un llamado para que se gocen estos semestres que van a estar acompañándonos. Goces en esas clases, van a ver que el tiempo va a pasar muy rápido, pero también continúen con esas ganas de seguir estudiando. Eh, bueno, empezamos con un programa muy interesante que es la tecnología en electrónica y comunicaciones, programa que escogieron algunos de nuestros aspirantes y también un programa muy interesante, ¿por qué? porque es un programa tecnológico nocturno, se ofrece aquí en calle 100, pero a la vez es un programa donde ustedes tienen muchas oportunidades laborales, pero también pueden continuar con su cadena de formación. Voy a hacer una breve presentación de la facultad, pero el programa hace parte de la facultad de ingeniería. Listo. Ok, Facultad de Ingeniería Bogotá. ¿Cuántos programas tiene de pregrado? Seis programas, pero uno de ellos es la tecnología en electrónica y comunicaciones. Tenemos el programa de ingeniería civil, mecatrónica, industrial, telecomunicaciones y multimedia. Yo puedo decirles y puedo dar fe como orgullosa egresada de la Facultad de Ingeniería que no se equivocaron en tomar la decisión de escoger nuestra universidad militar para continuar con sus estudios universitarios. Bueno, la tecnología en electrónica y comunicaciones, la ven aquí en cuarto lugar, venía de un origen muy interesante, Telecom. Y pues bueno, cuando Telecom era el pionero de las telecomunicaciones, tuvo una academia. El Instituto Tecnológico en Electrónica y Comunicaciones, a partir del 2009, hace parte de los programas académicos en su oferta dentro de la Universidad Militar. Es un programa muy interesante, ya les cuento unos detalles, y dentro del equipo directivo de la gestión académica del nivel pregrado, los pregrados. Están aquí acompañándonos ciencias económicas. Me tomo la vocería, pues, para explicar el equipo directivo de Facultad de Ingeniería. Y bueno, nos acompaña también dentro de estas labores tan interesantes nuestro vicedecano Gustavo Echeverry, pero también unas caras que van a ser familiares para aquellos que, aunque empezamos por la tecnología en electrónica y comunicaciones, también podemos continuar con nuestra cadena de formación en diferentes programas de ingeniería. Esta ingeniería civil, director de programa Diego Palma. También está ingeniería industrial, el ingeniero Pedro Sánchez. Bueno, un nombre que jamás van a olvidar, porque Jaime Duque es cuando ya vamos saliendo por la autopista norte, por la altura de Briseño, pues hay un parque. Y aquí también tenemos, pero un ingeniero muy importante, director académico de ingeniería mecatrónica, el ingeniero Jaime Duque. Director académico de Ingeniería Multimedia, Jorge Jaramillo. Ingeniería en Telecomunicaciones, no vayan a olvidar a aquellos que se inscribieron para la tecnología en electrónica y comunicaciones, la Ingeniería en Telecomunicaciones, el director Leonardo Ramírez. Bueno, y por último, esta cara que va a ser muy conocida en las noches para las clases de nuestros estudiantes de la tecnología. El director académico de la tecnología en electrónica y comunicaciones, quien es Carlos Borrego. ¿Por qué es importante también ingeniería en telecomunicaciones? Muchos chicos dicen: Bueno, estudié en la noche, pasé excelente en mis cinco semestres de la tecnología, me fue muy bien, pero quiero continuar con mi cadena de formación. Bueno, los componentes académicos que son similares en la tecnología en electrónica y comunicaciones. Se homologan hacia la ingeniería en telecomunicaciones, teniendo también unos beneficios muy interesantes. Ya serían egresados de nuestra universidad, tendrían ese 30% de descuento y también un 10% por votación. Y bueno, me adelanto un poco hacia los temas de bienestar universitario, pero contarían si tienen representación en lo que es grupos culturales, deportivos, inclusive en lo que son representaciones que se pueden resaltar en el campo de la investigación, un 10% de descuento adicional. Es decir, que el programa de ingeniería en telecomunicaciones podría tener un 50% de descuento para quienes continúen con su cadena de formación. Bueno, también hay unos centros de apoyo. No quiere decir que nuestros programas tecnológicos no puedan participar en un grupo de investigación. Lo pueden hacer nuestros estudiantes, aparte de trabajar en el día, estudiar en la noche, llegar a la casa y cumplir con todas sus funciones como padres. A veces dicen, bueno, me llama la atención la investigación. Tenemos un centro de investigaciones en la facultad, liderado por el ingeniero Cristian Quintero. Pero también, en los últimos semestres, hay algo muy interesante: hay estudiantes que dicen, bueno, yo quiero conocer las convocatorias de pasantías. Ojalá que sean pasantías con remuneración, con esa posibilidad también de que me vinculen al sector productivo. Ese centro que unifica la información de las pasantías es a través del director académico del consultorio de asistencia técnica, lo lidera el ingeniero Tirso. También hay algo muy importante y es que en la academia no podemos desligarnos de lo que es el impacto en cuanto a lo que es la parte social. Y hay una oficina, de Extensión y Proyección Social, quien la lidera, el ingeniero Jason Pulido. Y bueno, lo importante aquí es que no solamente estemos desligados de lo que es la empresa, sino también veamos la sociedad y miremos cómo podemos hacer esa alianza, universidad, empresa y Estado, pero impactando a la sociedad. Por último, nuestros programas de la Facultad de Ingeniería, todos están acreditados en alta calidad y también con un registro calificado activo. Pero todos los procesos tienen un seguimiento a través de la ingeniera Pilar Gutiérrez, líder de la autoevaluación y acreditación. Cuando miramos la oferta académica solo de pregrado, de los seis programas de pregrado, vemos que hay unos chulitos en nuestra oferta académica. Cuando nosotros vemos dos chulitos es que los programas se reacreditaron en lo que son esas condiciones de acreditación en alta calidad. Ingeniería civil, uno de los programas más antiguos con los que cuenta la Universidad Militar. Ingeniería Industrial es un poco más joven, pero también tiene renovación en alta calidad. Ingeniería en Telecomunicaciones tiene una acreditación en alta calidad vigente, próximo a visita de pares. Igual que ingeniería multimedia, porque son los dos programas más recientes, e ingeniería mecatrónica, que también tiene una renovación de acreditación en alta calidad. Pero lo interesante para quienes escogieron tecnología en electrónica y comunicaciones, aunque llegó en el año 2009, es un programa que ya cuenta con 63 años de oferta académica, el primer programa tecnológico en el país y el primer programa acreditado en alta calidad del país en el orden de los programas tecnológicos. La universidad cuenta dentro de sus sedes con 103 laboratorios, pero importante destacar acá que los programas tecnológicos, la mayoría de sus espacios de formación serán en sus laboratorios y los laboratorios nocturnos con los que cuenta la universidad. Aunque cada uno de los programas tiene laboratorios, Ingeniería Civil tiene 13, Mecatrónica tiene 8, Industrial tiene 1. Ingeniería multimedia 5 e Ingeniería en Telecomunicaciones. Tiene tres, pero en su oferta académica diurna. Estos tres mismos laboratorios tienen oferta nocturna y son los espacios de formación donde nuestros estudiantes recibirán clases tan importantes en primer semestre como lo que es circuitos y laboratorio. También hay unas asignaturas de que son de ciencias básicas. Hay cuatro laboratorios de física y algunos, dos laboratorios de química. Y hay unos laboratorios virtuales de comunicaciones. Bueno, esta es una pequeña charla para entonces continuar con lo que es la oferta académica de pregrado de ciencias económicas. Gracias por los chicos que vinieron hoy por parte de la Facultad de Ingeniería de Bogotá. Un saludo muy caluroso y espero verlos en muchas sesiones de las clases y que nos acompañen durante ese recorrido de cinco semestres de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Nancy Olarte. Bueno, a continuación, ¿quiénes están inscritos? Por favor, levántenme la manito para la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, atentos pues porque esta información es supremamente importante para ustedes. Me voy a cederle justamente el uso de la palabra a su decano, William Ernesto Vargas Pulido. Así que bienvenido, sí, señor. Gracias. Buenas tardes. Hace como unos ocho años me llegó un correo electrónico donde me preguntaban si yo era capaz... De conseguir una información sobre la producción de maíz en Colombia. Una empresa americana estaba intentando encontrar esta información, pero no lo habían logrado en el último año y no encontraban quién les hiciera o quién les diera esa información. Querían hacer un estudio para aprovecharse del TLC firmado entre Estados Unidos y Colombia. Colombia en esa época producía 5 millones de toneladas y el país consume 12 millones de toneladas, es decir, que importaba 7 millones de toneladas y lo estaba haciendo desde Argentina. Pero a raíz de la firma del TLC, se reducían los aranceles con Estados Unidos y probablemente pues, ellos iban a ser beneficiados en el sentido de que los compradores colombianos eh, ya dejaran de importar de Argentina y empezaran a importar desde los Estados Unidos porque el precio por tonelada iba a ser mucho más económico. Me dijeron que me iban a pagar 12 mil dólares mensuales, que me hiciera el trabajo en seis meses y trabajara cuatro horas diarias. Conseguí la información de Fenavi, que es la empresa más grande de asociación de empresas productoras de pollo y huevos consefil la información del Dane, del Departamento Nacional de Planación, del Banco de la República y de algunas otras entidades que arrojaban información. Y luego qué tenía que hacer con esa información? Hacer estadística y hacer econometría para proyectar la demanda de maíz en los próximos 20 años. Estamos hablando de economía. Y cuando miramos en el análisis, había que para los concentrados, para cerdos, para ganado, en Colombia solo, era, solo se utilizaba el 40% del maíz. El 15% se utilizaba para hacer empanadas, tamales y arepas. Y el resto se consumía en otro tipo de actividades. Los americanos preguntaban: ¿qué es eso de arepas, tamales y empanadas? No es fácil explicarle a ellos eso. Entonces yo les decía que era como el refrigerio de todos nosotros a, a las nueve de la mañana comer empanadas y los domingos comer tamales y en la, en la noche comer una arepa o en la mañana. Finalmente se hizo un ejercicio de econometría, o sea, estadística proyectada, con varios escenarios, el mejor, el regular y el mal, del crecimiento de la demanda. Y eso daba que íbamos a consumir 20 millones de toneladas en 20 años, o sea, íbamos a subir 8 millones de toneladas en, en los siguientes 20 años. Ese es uno de los trabajos que yo he tenido que hacer como economista, como contador. No lo soy, pero he hecho trabajos en los que tienen que ver con que coger un estado financiero, o sea, los informes de las empresas, y presentárselo a una junta directiva, o sea, a los dueños de las empresas, y explicarles las ganancias o las utilidades de la empresa, explicarles por qué este tipo de gastos en la operación o por qué este tipo de gastos en la parte no operativa y por qué estos gastos han bajado y por qué estos gastos han subido. Y cómo ha crecido la empresa en, los, en el último año. Y también explicar ¿Por qué estando en una empresa que importa tubería para el sector petróleo y válvulas, los costos de importación han crecido tanto y el, los costos de transporte? O sea, estamos hablando de logística, administración de empresas. Y unos tienen que ver porque el tipo de cambio, o sea, el peso frente al dólar... Se devaluó, es decir, que pasó de 2.800 a 3.400 pesos y se encareció la importación. O porque el precio de la gasolina o el ACPM subió y eso hace que los costos de la transporte de, esos, de esa tubería sea más costoso. ¿Para qué les estoy diciendo esto? Eso es lo que ustedes van a hacer en el futuro. O de pronto tengan una idea genial y creen una empresa. Conozcan dos o tres personas acá y se asocien. Abren una página web y empiezan a comprar productos de China y los venden en Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Estados Unidos. O sea, para ser independientes o empresarios. Para ser jefes de... Marketing digital, en el cual tienen que coger el chat GPT y empezar a hacer contenido. En algún momento fui gerente de una empresa de 1.200 empr eh, trabajadores y el equipo administrativo eran 60 personas. Y la empresa en ese equipo administrativo funcionaba muy mal, muy mal. Los de financiera no se comunicaban bien con los de contabilidad. Los de almacén no se comunicaban muy bien con los de operaciones. Y habían muchos problemas. Todos los días habían quejas de los clientes, de los empleados, de los proveedores. Y yo como gerente no sabía qué hacer y los, les llevé gente que los capacitara en diferentes áreas. Y al final de esas capacitaciones, después de tres meses, el equipo seguía igual. Entonces un día les dije, la siguiente semana los espero todos los, a todos los 60 en el coliseo del Salitre, a las 6 de la mañana, en taloneta, tenis y camiseta. Y armé equipos de básquetbol. Y jugaron por una semana, todos los días, dos horas jugábamos en la mañana de 6 a 8, básquetbol. Se dieron mordiscos, patadas, aruñazos, zancadillas. Y después de eso, la empresa funcionó bien. ¿De qué estoy hablando? De liderazgo. Ustedes todos tienen que manejar el liderazgo en el futuro. ¿Por qué? Porque van a ser jefes de un área. Ya sea porque son los dueños de una empresa. O porque son los jefes del área de mercadeo, de el área de producción o del área de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y van a manejar un equipo de personas. Que esas personas van a tener que hacer muchas actividades y ustedes van a tener que ayudar a que eso sea productivo dentro de una empresa. Creo que a eso es lo que vienen a prepararse acá, y para eso tienen que estudiar matemáticas, estadística, economía, contabilidad, costos, finanzas, marketing y tecnología, temas de tecnología. Aprender a manejar un un programa que sirve para modelar que se llama R, que es un software libre. Entonces. Yo podría empezar a hablar de lo que tenemos en los contenidos programáticos, pero esa no es la idea. Lo que quiero es que entiendan que van a tener en general que ver 145 asignaturas en cuatro años y medio y hacer una opción de grado, ya sea un trabajo de grado o ir a una empresa y trabajar seis meses allá. Y luego van a salir al mercado a competir. y si no aprovecharon la universidad para prepararse, ya después va a ser difícil ponerse a nivel de otros que salen de otras universidades a enfrentarse a ustedes. porque cuando se sienten para una entrevista, se van a centrar cinco mil y van a sacar tres. y para, esa, que, para llegar a usted estar entre esos tres ¿qué tiene que ser, pues saber algo. Entre esos, inglés. Eso, a mí me pagaron 12 mil dólares mensuales porque sabía inglés, y porque sabía economía, y porque había, tenía experiencia sobre la búsqueda de información. Entonces, el consejo cuál es? Que aprovechen esto donde están hoy, estos cuatro años y medio que van a estar acá, a sus profesores. A la biblioteca. Y hay otras cosas que están por fuera de eso, que no están dentro de lo que llamamos el pensum académico. No está dentro de esas 145 asignaturas. ¿Qué es qué? Que te postules como representante del curso, o de la facultad, o del programa, y vayas y lideres en reuniones situaciones que se presentan dentro de la facultad, dentro del programa o dentro del curso. Que los representes a esas 30 personas o a esas 350 o a esas 1.700 personas. Ser un representante. O ir y trabajar con un profesor en una investigación. De lo que les voy a hablar, nada es obligatorio. El pensum de la 145 es obligatorio porque le van a llamar lista y le van a colocar nota. O sea que obligatoriamente van a pasar por ahí. De eso no me preocupa. Porque si no va, no aprueba. Pero de lo que les estoy hablando en este momento es que si va a trabajar con un profesor en investigación como asistente o auxiliar de investigación o como Ay. en un PIC que llamamos un proyecto de iniciación científica que es voluntario para ir a hacer una búsqueda de información y resolver un problema y colocarlo dentro de un documento y publicarlo, eso no va a ser obligatorio. No va a ser obligatorio eso que dije ahora, que sea representante del curso o del programa o de la facultad o de la universidad, porque también hay un estudiante representante de toda la universidad. No es obligatorio ir a jugar básquetbol. No es obligatorio ir a tocar guitarra. No es obligatorio representar en la universidad en el grupo de danzas. No es obligatorio ir a la charla de innovación que hace un invitado que trajimos de Francia. No es obligatorio. Y mucho menos cuando es a las nueve de la mañana, que no es horario de clases. ¿Por qué lo hacemos a las 9 de la mañana? Porque si lo hago a las 4 de la tarde usted está en clase. Pero yo no le voy a poner falla ahí si usted va o no va. No es obligatorio pertenecer al grupo de personas que quiere hacer emprendimiento, o sea, crear empresa. Si usted tiene una idea y nosotros lo asesoramos y si usted empieza a participar en las diferentes actividades y si al final logra una empresa. Maravilloso. Pero eso no es obligatorio. Cuando yo me siento en una entrevista y me preguntan, ¿qué hice yo en la universidad? Digo, yo vi 145 asignaturas y todas las aprobé. ¿Y qué más hizo? No, no hice nada más. O puedo decir... Yo fui representante del curso tal, yo participé en el proyecto de investigación tal, fui del equipo de fútbol, fui de las danzas, fui de innovación, fui de emprendimiento, fui a la charla de tal, participé en el Congreso de tal, hice intercambio con la universidad de tal en Ecuador o en Francia. Es diferente, ¿no? hablo tres idiomas, sé manejar el programa de ChatGPT perfectamente para hacer contenido en lo que tiene que ver con marketing digital o con finanzas o no sé. Hay cosas que la universidad les da a ustedes y hay cosas que no. Y si ustedes no son curiosos y no se preocupan y no... Prepararse en eso que la universidad no les da y que es un complemento y que lo encuentran hoy en internet. Ustedes tienen que ser curiosos y a eso es que los invito. Yo soy William Vargas, el decano de la facultad, soy economista, tengo una maestría en finanzas y vengo acompañado de dos compañeros. Gustavo Gustavo Mira es el vicedecano. Y él es egresado de Contaduría de acá de la universidad. Y hoy en día es nuestro vicedecano. Fernando Cárdenas, economista, estudiado en Rusia, director de nuestro programa de economía. Le voy a dar la palabra a ellos. Creo que el resto lo van a aprender poco a poco. Solo quería decirles lo que está por fuera del Pensum. No lo olviden, aprovechen de todo eso. Cosas en la universidad. Lo que necesiten mi oficina está a puertas abiertas. Buenas tardes a todos. Yo en unos minutos les voy a comentar eh, básicamente cómo estamos organizados en la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, nosotros somos una facultad que entre la universidad es una de las más grandes actualmente. Contamos con tres programas de pregrado, eh, Administración de Empresas, Contadoría Pública y Economía. Los tres programas acreditados en alta calidad. Eso es muy importante que lo tengan presente porque marca una diferencia o es pues, un diferenciador frente a muchos programas que hay en oferta en el país. También debes destacar que en nuestro programa de contaduría pública tiene una certificación internacional ofrecida por la acreditadora internacional AICE de México. Eso es otro factor diferenciador en, en ese aspecto. En cuanto a los posgrados, tenemos actualmente siete posgrados, eh, están distribuidos en una maestría en gestión de las organizaciones, una especialización en alta gerencia, eh, finanzas y gestión y finanzas públicas. Eh, gestión del desarrollo administrativo, se me olvida, revisoría fiscal y control interno. Son las especializaciones que actualmente eh, estamos ofreciendo y a las cuales ustedes, una vez grados, tienen acceso como estudiantes eh, en la categoría de eh, institucionales. ¿Qué significa eso? Que si usted quiere seguir su posgrado con nosotros en la universidad, van a obtener el descuento de institucional a aquellos que ya no lo tienen en este momento no cuenta con eso. La facultad también cuenta con una serie de, de, por decir algo, de centros que apoyan todos los servicios de la parte académica. Esos centros, uno de los más importantes y que es de destacar, ese es el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas. Este centro en la actualidad cuenta con cuatro grupos de investigación, todos categorizados en colciencias uno en categoría A, dos en categoría B y uno en categoría C esto es muy importante tenerlo en cuenta porque algo que desde el punto de vista de la calidad académica eh, se mira mucho es, o son los procesos de investigación que tienen al interior los, las, las universidades, especialmente los programas y las facultades en esos grupos de investigación cuentan con la participación de profesores de todos los programas y, y prácticamente nuestros grupos son eh, interdisciplinares, que quiere decir que no están cerradas las puertas en cada uno de los grupos solamente a profesionales de determinada carrera de la facultad, sino que admiten la participación de cada uno de, de, los, de, de, los, de los docentes de esto, y a los cuales ustedes también se van a poder vincular a través de qué, a través de, de procesos. Uno de los más importantes que tenemos y que es un gran logro de la facultad son los procesos de semilleros de investigación. Es una oportunidad en la cual es de carácter extracurricular, como le explicaba el señor decano, en la cual ustedes van a poder realizar pequeños proyectos de investigación y se van a formar como investigadores. Formarse como investigador es una ventaja que les va a permitir ampliar el conocimiento o adquirir una serie de competencias que no todo mundo desarrolla en procesos de indagación, de organización de información, de presentación de información, de temas de escritura, que son procesos que a la larga le generan competencias que les van a servir tanto en la vida académica como en la vida profesional, listo. El otro centro que tenemos nosotros es oh, no, 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 le, las otras dos dependencias que tenemos de apoyo, es el consultorio empresarial. El consultorio empresarial es básicamente el que ayuda a los estudiantes en todo su proceso de pasantía. ¿sí? Y en ese proceso de pasantía, ¿qué quiere decir? Que muchas veces ustedes, llegando hacia sus últimos semestres como opción de grado, deciden que quieren incorporarse a la vida laboral y una puerta es esa opción de grado. Entonces es el centro consultorio empresarial lo que hace es gestionar todo ese proceso de realizar el contacto, ya sea que lo hagan ustedes o lo haga el centro, el centro para ustedes, y poder iniciar un contrato de aprendizaje con una empresa. Muchos de nuestros egresados tienen la fortuna de, una vez terminan su práctica empresarial, de quedarse vinculados en las empresas en las cuales se están trabajando. Pero eso no es una labor propia de nosotros desde el centro, es una labor del estudiante con su compromiso y lo que haga él en, ese, en esa práctica esa práctica se divide en dos tipos de práctica una práctica que es empresarial piensen que esa se hace en empresas ya sean públicas o privadas que tienen un aspecto formal en cuanto a su actividad sí y otra que es una práctica social que se desarrolla especialmente en entidades sin ánimo de lucro o entidades del estado ahorita digamos que una una fortaleza que hemos tenido es la participación de nuestros estudiantes en el programa Estado joven que son las prácticas, ¿sí? laborales que ofrece el Estado colombiano a través de una plataforma que se desarrollan en ministerios, en departamentos administrativos, en esta serie de entidades públicas que a veces ingresar a ellas de manera directa es un poquito complicado. Entonces, Estado joven ha sido como una ventana muy importante para que nuestros estudiantes accedan a ese tipo de entidades a nivel laboral. Y por último tenemos eh, nuestro centro de extensión y proyección social. En extensión y proyección social tenemos dos actividades básicas que son súper importantes y que tienen que ver con el desarrollo de eh, cursos o de procesos de educación no formal, diplomados, seminarios, conferencias. En las cuales ustedes también se van a ver inmersos, ya sean por intereses particulares o porque deciden tomar una opción de grado, un diplomado para graduarse. Digamos que esto, esto está dividido, pues está en cabeza, como lo vemos ahí en la gráfica, para, para nuestros estudiantes de administración de empresas. La editora es la doctora Viviana Carolina Moncayo. La doctora Viviana Carolina Moncayo tiene doctorado, es egresada de nuestro programa de administración de empresas. O sea, ustedes, los estudiantes de Administración de Empresas, quien dirige el programa es un profesional que se formó en la misma Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Militar. Tenemos a la doctora Ruth Marina Meneses, directora del programa de Contaduría Pública. Es una persona que lleva muchos años de experiencia en la dirección del programa. Muchos de ustedes, los de Contaduría Pública, la conocen por el proceso de admisiones. Ella directamente realizó las entrevistas. Eh, tenemos al profesor Fernando Cárdenas, que ya lo presentó el señor decano, y que también es egresado del programa de economía de la Universidad Militar. Entonces, miren que muchos de los que están con nosotros acompañando los diferentes procesos de ustedes hacen parte y han sido parte de la universidad, no solamente desde el punto de vista laboral, sino en su proceso de formación. Y eso implica que la facultad tiene un proceso que es muy allegado a las personas que lo están realizando. Tenemos. Nuestro centro de investigación en cabeza del doctor Jorge Andrés Salgado Castillo. Eh, está en nuestro consultor empresarial en cabeza de la doctora Janet Durán. El programa, ah, la dirección de extensión y proyección social a cargo de Juan David Corral del Líbano. Y me faltaba la dirección de posgrados que está a cargo de la doctora María Eugenia Morales eh, de la universidad. ¿Hay otra? Bueno. No me va a detener en los programas, voy a ser muy puntual por efectos del tiempo en lo que les va a decir. Una vez ya sabemos cuál es la estructura de la facultad, voy a hablarles de una cosa que es muy importante que entiendan en este proceso, tiene que ver con los procesos académicos. ¿sí? Ustedes ahorita son estudiantes de primer semestre, yo creo que tienen la incertidumbre de cómo va a ser el inicio de su semestre. Y en el inicio de su semestre nosotros somos los que hacemos su carga académica. ¿Qué quiere decir? Que este primer semestre ustedes en un determinado momento van a tener sus materias ya asignadas por nosotros. No hay esa flexibilidad como se va a dar a partir del segundo semestre, que es usted quien desarrolla su ruta académica, porque es usted el responsable de hacer su carga académica. A partir del segundo semestre, usted es el que tiene que mirar el horario académico, estar pendiente de en qué momento hace su carga y registrar las materias que va a cursar digamos que este proceso digamos es un poquito complejo ahorita eh, quienes vienen por política de gratuidad ¿Sí? entonces no se vayan a, no se vayan a asustar digamos que con el tema de la política de gratuidad del proceso es un poquito más complejo porque antes de nosotros poder hacer ese registro de materias que esperamos desarrollar hacia final de la otra semana eh, tenemos que contar con la aprobación del ministerio para de saber quiénes están aprobados dentro de la política de gratuidad y así iré haciendo el registro. Si aquí a ese momento no se ha consolidado, no se preocupen, nosotros les vamos a brindar los horarios, les vamos a decir cuál es su horario a cada uno de ustedes, cuáles son las aulas y profesores que les corresponden para que no tengan ningún inconveniente para iniciar su proceso académico la semana del 24 que iniciamos. Entonces, esas cosas. Muy clave entender esos procesos académicos de la, del proceso de registro de, de asignaturas una vez pasamos al segundo semestre, porque es responsabilidad de ustedes. ¿Mm? Eso es algo que lo tienen que tener claro, hay que tener cuidado con temas de extracreditación, sobrepasarse en el número de créditos de semestre, especialmente personas de política de gratuidad, porque eso implica unos costos adicionales que no los cubre la política de gratuidad. Y son cosas que ustedes desde este primer semestre las tienen que tener en cuenta. Segundo aspecto académico, las cosas que debemos o no debemos hacer están contenidas en el reglamento estudiantil de pregrado. Entonces, mi invitación de hoy en día, no sé si este, en esta ocasión en el kit que les dieron, les incluyeron un reglamento de estudiantil. No esperen conocer el reglamento estudiantil hasta el momento en que se vean abocados por una circunstancia a leerlo. El reglamento es importante que ustedes lo conozcan porque ahí está la ruta que ustedes tienen que seguir para poder estar en la universidad con tranquilidad, saben lo de sus materias, cuáles son las notas mínimas, que esto es presencial, que se corren fallas, con qué porcentaje de fallas se pierden, cómo ejercen derechos en la universidad y sobre todo los deberes que tienen que cumplir. Entonces el reglamento es de vital, vital importancia. Otro aspecto que tiene que ver con lo académico es... Otro aspecto que tiene que ver con lo académico es los procesos a la finalización de semestre de opciones de grado. Una vez ustedes cumplen su proceso académico, sí, eh, tienen que hacer su opción de grado. Pero hay una invitación aquí que es muy importante hacerla en este primer momento con ustedes y es que muchos de ustedes pueden desarrollar ese proceso de opción de grado prácticamente desde el primer semestre. Y hay dos formas de hacerlo que son claves en la Facultad de Ciencias Económicas. Uno, los semilleros de investigación. ¿Sí? Usted desde el primer semestre puede hacer parte de un semillero de investigación y ese proceso de formación extracurricular, que es el semillero de investigación, le da la ruta para poder desarrollar su opción de grado. ¿Qué quiere decir? Que usted puede llegar a noveno semestre ya habiendo terminado sus asignaturas y ya tener resuelta su opción de grado desde mucho tiempo antes a través de que del semillero de investigación y lo mismo con el semillero de emprendimiento. una apuesta muy interesante que se ha hecho desde la facultad de ciencias económicas es impulsar dos cosas claves en el eje del, del desarrollo de la facultad y es lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento. entonces en ese, en, ese, en ese horizonte, pues la facultad ha venido estructurando el tema de lo que es el semillero de emprendimiento seminario de emprendimiento y tiene unas actividades extracurriculares que también son de formación y desde estas actividades extracurriculares del proceso de formación les va a poder desde el primer semestre prácticamente ir definiendo su opción de grado no son dos momentos que usted tiene que esperar hasta el final ya las demás opciones de grado son un poquito más hacia el final de la carrera lo que tiene que ver con el desarrollo de su práctica empresarial o social ya lo que tiene que ver con su proceso de trabajo de grado formalmente hecho ya lo que tiene que ver con una eh, escapa una procesos de coterminales ahorita o, o procesos de eh, eso se llamaba articulación formativa ahorita digamos que se está reglamentando nuevamente pero es una ventana que le da la opción a usted a través de su opción de grado de acceder a iniciar su etapa de posgrado sí y es una alternativa que se puede desarrollar en los últimos semestres sobre la base de sus electivas clave para poder desarrollar esa acción de grado es un buen promedio académico y ir totalmente niveladito en sus materias porque les da un paso directo hacia su proceso de posgrado eso es lo que tiene que ver para sus procesos de determinación de materias una clave y se los digo desde ahorita no lo vayan a dejar para el final resuelvan esto en sus cinco primeros semestres, el tema del segundo idioma. Uno de los problemas de retención académica más grande que se presenta en la universidad a veces es el tema de que los estudiantes no resuelven el tema del segundo idioma antes de su noveno semestre. Entonces son muy pilos, muy juiciosos, terminan materias y se quedan en la universidad año y medio más. ¿Por qué? Porque no han recibido el tema de resuelto el tema de segunda lengua. Entonces, ya ahorita el mayor eh, del departamento de lenguas les hará toda la orientación de cómo es que desarrollan ese proceso, que no es un proceso difícil, es un proceso más de, de querer desarrollarlo, querer hacerlo para poderlo saber. Desde lo académico, ya para terminar, nosotros contamos en cada uno de los programas con un profesor consejero. Entonces, siempre que tengan una situación académica, algo que tengan que comunicar, o tengan dudas, sí, o necesiten orientación, ya sea desde lo personal o desde lo académico, hay una ruta que deben seguir, que por lo todo es un conducto regular que, que les permite llevar a cabo las cosas. Y digamos que una de las primeras instancias de ese conducto regular es acudir a los docentes consejeros. Cada uno de los programas tiene asignado un profesor que es el que hace ese, ese papel o cumple esa labor de consejería, una persona con la que ustedes pueden tomar contacto, hablar con él, él busca rutas de atención, ya sea con el COASE o a través de la dirección del programa para resolver temas netamente académicos. En segunda instancia, van a tener sus directores de programa y ya, digamos que las instancias más altas en la facultad para revisar temas de carácter académico eh, sería yo y el señor decano. ¿Sí? Eso es muy importante que lo conozcan porque eso hace que las cosas que ustedes necesitan gestionar desde el punto de vista académico sean más eficientes, que logren los objetivos que buscan cuando inician una ruta de atención. Y con los docentes consejeros, especialmente ante el COASE. El COASE les va a brindar, eh, ya lo ahorita ellos se los van a comentar, dos tipos de orientaciones que son fundamentales, desde lo que es la psicología educativa que tiene que ver con todos los procesos de... Eh, apoyo desde el punto de vista de técnicas de estudio concentración, esas cositas y también los van a poder orientar en temas de psicología ya un poquito más en temas clínicos que a veces se presentan y especialmente con el retomo no de la pandemia eh, vimos que nuestras vidas cambiaron mucho porque pasamos de un contexto en el cual estuvimos totalmente aislados a un contexto en el que estamos ahora totalmente acompañados de gente y hay gente que les ha tocado un poquito difícil esto. Entonces, son aspectos que quiero que tengan en cuenta, que tengan presente para que puedan desarrollar este, esta ruta. Les doy la bienvenida a ustedes. En unos días los molestaremos en primer semestre para el tema de escuela de padres. Eso lo desarrolla el COASE a través de las direcciones de la del programa para que sus padres vengan y también se hagan partícipes de ese proceso. De mi parte, muchas gracias y bienvenidos. Bueno, yo solo quiero pues eh, recalcar dos cositas, eh, aparte de lo que les ha dicho el decano, el vicedecano. Eh, revisen el reglamento, muchachos. Denganle una, una ledita este fin de semana. La otra semana hacemos quiz. ¿Listo? Eh, también cuando ustedes vayan avanzando con el proceso, no esperen a que, por ejemplo, les algo así como que les estallen los problemas para mirar cómo lo resuelven. Nosotros aquí tenemos una infraestructura y una estructura muy fuerte que busca apoyarlos a ustedes en todo este proceso de formación. Por ejemplo, si ustedes ven que les está costando trabajo desde el inicio alguna asignatura. No esperen a que en el examen ustedes verifiquen eso. Uy, yo tenía razón, no, no, no estoy entendiendo nada, me saqué cero. No, eh, pueden acudir a nosotros, pueden ir al programa eh, en el COASE, que ustedes lo, lo van a ir conociendo a medida que van avanzando. Hay, digamos, unas actividades de apoyo, por ejemplo, para que se refuerce el tema de las matemáticas. Eh, hay compañeros de ustedes que van en sexto, séptimo semestre que les pueden ayudar dándoles eh, monitorías, les pueden explicar muy bien cómo funcionan eh, todos esos procesos, todos esos eh, elementos que ustedes van a necesitar para que no llegue el día del parcial y ustedes digan, uy, no, no sé nada, me saqué cero, me saqué uno, sino que ustedes digan, ah, ya, ya la tengo bien clara y les devuelven el parcial con la nota de cuatro o cinco. Entonces… Eh, no esperen al final, estén pendientes, como les decía también el decano, sean curiosos y ser curioso significa mirar a ver también quién me puede echar una mano con algo que yo no tengo eh, bien claro o no tengo la fortaleza que necesito eh, aún. Eh, lo otro eh, es el tema de las fallas. Entonces, en, en el reglamento dice que las fallas pueden ser justificadas o no justificadas, pero igual son fallas. Eh, por ejemplo, eh, yo tengo clase de, de microeconomía, son cuatro horas a la, a la semana eh, y resulta que yo estoy incapacitado. Yo no puedo ir porque el doctor me dijo usted tiene que quedarse en la casa descansando mientras le, le pasa la, la gripa. Eh, esa es una excusa que es justificada porque el médico me dio la orden de quedarme en la casa. Pero a pesar de que es justificada el profesor me coloca la falla porque el profesor va a guiarse por el reglamento estudiantil. Entonces, yo ya tengo ahí por cada hora que yo no fui a clase, ya tengo cuatro fallas. Eh, ¿Para qué sirve que sea justificada? Si el profesor hizo algún quiz, si hizo algún taller, si se hizo parcial, entonces con esa justificación yo puedo presentar alguna de esas evaluaciones, pero no es para que me quiten la falla. Entonces, yo ya acumulé cuatro fallas ahí. Si el curso es de cuatro horas semanales, con 12 fallas, con, bueno, más exactamente, con 12.5 fallas, ya perdieron ustedes la materia. Y cuando ustedes la pierden, eh, puede que saquen cinco en los parciales, la nota que les va a aparecer ahí en el reporte de calificaciones es cero. Entonces, eso genera muchísimos problemas porque el promedio se les va para el piso. Y el promedio ustedes lo necesitan para muchísimas cosas. Por ejemplo, si van a participar en, en los eh, equipos de investigación de la, de la universidad, de la, de la facultad, necesitan tener buenos promedios. Si ustedes quieren hacer uno o dos semestres en el exterior, eh, por ejemplo, si se quieren ir como yo para Rusia, necesitan tener promedios altos. Eh, entonces, pilas con eso. Ahora, si ustedes pierden una materia, eh, también eso al, al siguiente semestre, cuando van a hacer la, la carga que les mencionaba el vicedecano, ahí también empiezan a haber problemas, porque esa materia que ustedes perdieron, la tienen que ver sí o sí, eso es, digamos que, por obligación. Y resulta que, listo, ustedes meten la que van a repetir y el resto de materias empiezan a entrar en conflicto porque tienen cruces, esta no me cuadra, este horario no me sirve, entonces ahí empiezan a colgarse mucho con el tema del, del semestre. Eh, toda esa información, todos esos detalles los encuentran en el reglamento estudiantil. Y también eh, yo los invito la, la próxima semana desde el, el, el lunes o, o martes para que se pasen por la oficina eh, y ahí les comparto el, el horario que van a tener ustedes a partir del próximo semestre. Eh, el horario, digamos, oficial, ustedes lo van a encontrar ahí en su, en su carga académica, pero como también les explicaba el vicedecano, eso va a ocurrir hasta que el, el Ministerio de Educación nos dé la aprobación para poder, eh, digamos, hacer el, el proceso, finalizar el proceso y que ustedes tengan el horario cargado en la plataforma de la universidad. Pero mientras tanto, el lunes ustedes ya pueden pasar por mi oficina y allá le van a tomar la, la foto o se llevan la copia del horario que van a tener. Cualquier cosa, nosotros estamos en la oficina desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Cualquier inquietud, eh, si de pronto no saben dónde queda algún salón, van y, y nos preguntan. Eh, cualquier comentario. Cualquier petición, queja, reclamo, felicitación. Allá están las puertas abiertas. Bienvenidos muchachos. Eh, también, como les dijeron un poquito al principio, disfruten la universidad eh, y cuentan con todo el apoyo de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿cómo vamos? Bien, bueno, vamos a ponerle un poquito de actividad a esto para que estos muchachos eh, se activen. Pues eh, quiero que conozcan a alguien que les trae sorpresas y bueno, los va a hacer por lo menos estirar piernita. Por aquí está el profe Leonardo Martínez de Bienestar Universitario. Muchachos, un aplauso para este profe y prepárense. Esto va a estar muy, muy bacano. Bueno, gracias Jair. Chicos. 5 y 30 de la tarde, un viernes, lloviendo, sin haber almorzado, sin poderse conectar, no han ido al baño, o sea, es el panorama perfecto, ¿sí o no? Imagínense que algunos de ustedes trabajan, levante la mano el soltero feliz, se gana un premio y se gana un premio. Vengan para acá, de una vez, vengan, doy un premio. serio, súbete tú y tú, vengan, de una vez. Ay, pero entonces no. Sí, claro, de si, una. Si empezamos con incredulidades, no hay premio. Sí, claro, así no se puede. Vamos Hay que creer. Premio de una vez. Resulta que eh, nosotros… Agarre, acá, a ver, listo, acá, ya, de una chun, agarra, listo, ya, devuélvanse. Cobija para este frío, para que se ponga a ver todas las series de Netflix. Pues resulta y acontece que ustedes comienzan una etapa supremamente retadora, porque es el momento para que valga la pena lo que están haciendo, valga la pena venir a la universidad valga la pena tener buenos amigos, escuchar buena música, hacer buena lectura, tener buenos hábitos. Y ahí es donde el bienestar universitario entra a complementar la formación disciplinar de ustedes con formación integral, con aprendizajes para la vida, para que ustedes puedan tener una estadía en la universidad supremamente agradable. Resulta que usted se queda así cinco horas, usted va a quedar en postura de molusco, como molusco, así abdomen aumentado, espalda curva, sedentarismo, con el paso del tiempo cigarrillo, hipertensión, obesidad, una cantidad de cosas. Y nosotros no queremos eso para usted. Por lo tanto, nadie nos está viendo en este momento. No se preocupen, nos están transmitiendo en el canal de Aula Máxima para que estén atentos. Y lo primero que tiene que hacer es colocarse de pie. El último que se quede sin levantarse pasa acá al frente. Uno, dos, tres. Venga, eso es bendito, dirían los papás. Bendito. ¿Listo? Pilas porque nadie nos está viendo. Solo todo YouTube. A la cuenta de tres va a colocar las manos. Voy a irme sin el micrófono para que lo podamos hacer al tiempo. ¿Listo? En las caderas. Hombros. Cabeza, arriba. Cabeza, hombros, cadera. Perfecto. Eso fue el preescolar, el jardín. Mano derecha. ¿Listo? Cadera. Hombro, cabeza, arriba. Cabeza, hombro, cadera. Abajo. Mano izquierda. Cadera, cabeza, hombro. Ta, 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 ta. Impresionante. Ahora se sí vienen los retos. Coloque la mano derecha acá. Coloque la mano izquierda acá. Y al tiempo va a hacer el movimiento sin parar. Comience. Ya. Rápido. Sin sacarse los ojitos. Tiempo, quédese ahí quieto. Haga lo mismo pero coloque la pierna derecha arriba. Ojo, mano derecha arriba, mano izquierda abajo, comience. Listo, siéntese, no lo quería más. Atento, ¿quién de ustedes ha representado a Bogotá, a Bogotá, a su distrito capital, en el colegio o en la anterior eh, institución educativa que, te, que tuvo en una modalidad deportiva? Levante la mano rápido. ¿Nadie en este grupo? Ya, allá tengo un premio. Creo que la mano más rápida fue arriba. ¿Tú? ¿Quién? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Tú? Sí, tú, tú la levantaste. ¿Fútbol? ¿En dónde jugaste? Bueno, venga para acá, le damos premio por ser deportista. Rapidísimo, rapidísimo, una, una, un aplauso. Otra mujer, mujer de Bufanda Rosada, ¿dónde jugó? ¿Tú? ¿Porrista? Pues va a ser de las porristas de las mejores, venga para acá. Wolverines es nuestro grupo de porrismo. Terceros a nivel mundial, del mundo mundial, no local ni distrital, no, mundial, ranqueados. Bueno, resulta y acontece que en este momento tiene que estar supremamente despierto porque Timothy tiene una información que es precisa para que usted pueda tener un buen curso durante el desarrollo de este periodo académico. Si algo se le pasa, pregunte. Si no entiende algo, entra al, 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 al canal de YouTube de Aula Máxima y revise la información porque esto es clave para que tenga un buen desarrollo en el contenido de este siguiente semestre. Vamos a irnos rápido. Voy a darle triple premio. Morral. No, mentiras, morral no. Doble premio. Botilito y cobija para que vea Netflix. Quien levante la mano y me diga cuál es el porcentaje de sedentarismo en el mundo. Cinco, cuatro. Alguien que se arriesgue. no arriesgado. Tres. ¿Cuál? ¿Cuánto? 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 Dale. No. El más cercano, venga, 60%. No, somos muy buenos nosotros. Recuerden que nosotros somos Bienestar Universitario, somos Bienestar sin límite. Ve acá se fue con termo y con tulita. Vamos a dejar unos premios para más tarde. La invitación cuál es, muchachos? A que tomen decisiones que valgan la pena. Pensamientos positivos, actos positivos y hábitos positivos van a construir su propósito. No importa hasta dónde tenga que llegar, pero si usted tiene claro el objetivo, por dificultades, por barreras, por complicaciones que tengan en el camino va a llegar. Hay personas que tienen un propósito muy definido y llegan a hacer lo que quieren porque se creen lo que son. Ustedes no son el futuro, ustedes no son el presente, son el presente, no son el futuro. Por lo tanto, necesitamos que hagan que este momento valga la pena. Recuerden que la División de Bienestar Universitario ahorita van a conocer a Julián Puentes, tiene una oferta grandísima de cultura, de deporte, de arte, de recreación para que ustedes sean felices en la universidad. Vamos a dar el último premio para que se pongan de pie. Y lo agarren, listo, pónganse pie. Y ahí ya quedó. Listo. Ahora en este momento va a ser un, un lanzamiento, un, un home run. A la suerte. Es que esto pega duro. Levante la mano quien viene en bicicleta a la universidad. ¿En qué bicicleta vienes? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es eh, todoterreno o es de ruta? Agárrelo acá, pilas. Agarre. Y esta se puede parar que quiera y usted dice un dos. Chao. Listo. Un aplauso para ustedes, chicos. Dice lo canal de la moto bien. Atentos a Timothy que les va a dar una información supremamente importante acerca de todo lo que tiene que ver con registro y control. Vamos, Timothy, gracias. Chicos, muy buenas tardes ya. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de energía? No se nota. Se nota. Con esa misma energía los quiero ver de aquí en adelante y hasta que se gradúen. Bueno, me presento. Mi nombre es Timothy Pérez, ingeniero industrial de profesión, especialista en alta gerencia de esta misma casa de estudios, y actualmente soy el canal de comunicación entre la división de admisiones, de registro y control y nuestro call center. Muchos de ustedes ya llamaron, se pudieron comunicar con el call center, les contestaron nuestros agentes de atención general. En este momento yo quiero venirles a hablar de algo que ya les han venido hablando mucho, pero para mí de dentro de la división es lo más importante. Esta cosita es el reglamento de la universidad. No quisiera que durante los cinco años que ustedes, cuatro o cinco años vienen de aquí en adelante, tengan que llegar a la universidad llorando porque de pronto tuvieron algún inconveniente académico administrativo, el cual lo más, lo más recurrente que me toca a mí eh, desde la división es escuchar cuando me dicen es que yo no sabía nada. Es que a mí nadie me dijo nada. Todos ustedes hicieron su proceso de inscripción, ¿verdad? En el proceso de inscripción había un párrafo de tres líneas que decía lo siguiente. Antes de realizar el proceso de inscripción, verifique el cumplimiento de los requisitos y el calendario correspondiente. ¿A cuántos de acá les llegó una notificación de un documento que estaba incorrecto? Alce la mano sin pena. Un gran porcentaje, ¿cierto? Dentro de esos requisitos habían unos, les voy a poner un ejemplo, foto, cédula, diploma o acta de grado de bachiller, certificación de la EPS y demás. Cosas como suba la cédula sin un carácter, suba la foto en formato PDF tipo documento. Y en algunos casos, en la revisión documental, me encontraba con fotos en donde salía el aspirante con la novia o el novio al lado. La certificación de la EPS era textual, un certificado de EPS, y me subían un carnet. Imagínense. Otros casos vi, tenían que cargar el diploma de bachiller y me cargaron el de noveno. En algunos casos hasta con la foto cuando tenían ocho o nueve años allá, el de, el de primaria, imagínense. ¿Qué pasa con este reglamento? El no leer esto puede que más adelante repercuta en lo que dijeron sus directores de programa, decanos, en un, programa, en un problema mucho más grave, porque el desconocimiento, así como la constitución política colombiana, el desconocimiento de la norma a nosotros como colombianos no nos exime de la falta y menos aún de las consecuencias. Las consecuencias, el peor caso es que le pueda decir desde la facultad o desde el registro y control, usted perdió su cupo. ¿Se imaginan? Ustedes, ahorita que levantaron la mano un tema de política de gratuidad, básicamente el gobierno les está diciendo: tienen 50 o 40 millones de pesos para que hagan una carrera. En mi tiempo me tocó pagarme mi carrera. Yo estudiaba durante el día, trabajaba en la noche y me tocaba tipo 3, 4 de la mañana eh, eh, acostarme después de haber hecho trabajos todos los días. A ustedes el gobierno les va a pagar la carrera. No significa que no tengan obligaciones, pero acá en la universidad van a tener obligaciones. Y parte de las obligaciones está aquí contemplado en los derechos, derechos y deberes, como decía el director y el decano. ¿Por qué? Porque ustedes van a obtener la calidad de estudiante cuando los matriculen. ¿Hay alguno de los que están acá que ya les haya llegado el código de matrícula? O sea, que pagaran con recursos propios. Ustedes dijeron, yo voy a pagar mi carrera, tú la pagaste con tus recursos, correcto. A ti ya te, va, te debió haber llegado un correo con un código de matrícula y tú vas a poder tener acceso, ahorita te a, les voy a mostrar los accesos a los que ustedes tienen cuando tienen la calidad de estudiante. El simple hecho de que ustedes haciendo, estén haciendo cursos de nivelación no significa que ya son estudiantes de la Universidad Militar. ¿Mm? Algunos fueron preseleccionados, seleccionados y admitidos. Yo creería que todos ustedes ya fueron admitidos, ¿verdad? Ya todos cargaron sus documentos de matrícula, no tienen ningún documento pendiente, porque si tienen algún documento, algún documento pendiente, yo creería que aquí al lunes o martes de la otra semana nos veremos en la penosa obligación de notificarles que fueron excluidos del proceso de admisión para este periodo y van a quedar por fuera. Espero que no sea el caso. Segundo, como lo decía el director del programa, ustedes en este momento son potenciales beneficiarios de la política de gratuidad. Quiere decir que sí, se encuentran en un proceso de prevalidación ante el Ministerio de Educación Nacional que se encarga de verificar básicamente tres cosas. Uno, que ustedes no vengan de otras universidades públicas con el beneficio de política de gratuidad, porque a nosotros no nos dicen. Un ejemplo, vienen de la Universidad Nacional y allá estaban haciendo un programa de pregrado, pero perdieron la calidad de estudiantes y allá venían de, venían de allá con política de gratuidad. La Universidad Nacional reporta al Ministerio de Educación Nacional que ustedes tenían un beneficio, pero que pues que no continuaron porque perdieron la calidad de estudiante. Entonces se vinieron para la universidad militar, fueron admitidos, se generó el recibo de pago matrícula y en el, en el mejor de los casos se matriculó, se le generó el código. Pero por allá en diciembre nos envían un correo del ministerio donde nos dicen, el señor Pepito Pérez venía de un programa de gratuito en otra universidad, por lo tanto, no es beneficiario de la política. Entonces, en ese caso, se le dan dos o tres días máximo de plazo para que paguen la matrícula, si no, lamentablemente, nos toca decirle hasta que llegó su proceso de admisión y se le cancelará su matrícula. No es el caso, ¿verdad? Todos vienen por primera vez. Segundo, personas que hubieran hecho una tecnología y hubieran hecho una especialización en esa tecnología. No sé si ustedes sabían, pero las especializaciones no solamente aplican para los pregrados o las carreras, sino también para los, eh, las carreras tecnológicas. ¿Hay alguno que tenga alguna carrera tecnológica acá? Tú, pero tú no hiciste ninguna especialización en esa tecnología. No hay ningún inconveniente. Esas son las causales de exclusión. O, en el peor de los casos, por falsedad en documento público. Dentro de los requisitos para poder aplicar a la política, les hablábamos sobre el certificado del CISBEN grupos A, B o C hasta el C1, ¿verdad? No me importa si es grupo A, B o C, porque inicialmente para poder aplicar la política de gratuidad necesitamos es pertenecer a uno de esos grupos, que si la universidad llegara a tener que hacer una priorización, obviamente vamos a darle prioridad a las personas que tienen más vulnerabilidad socioeconómica, que sería el grupo A y todos sus subgrupos que son más o menos 22 grupos dentro de ese primer grupo de vulnerabilidad socioeconómica. A es por esa extrema B es pobreza moderada y C, población vulnerable. El D, el D es ni pobre ni vulnerable. Entonces, la idea es que cuando ustedes se postularon a la política de gratuidad, en el SISBEN decía que ustedes tenían uno de los tres grupos que no tenían más de 28 años, que no habían hecho programas de pregrados en otra universidad y bajo esos criterios se notificaron como potenciales beneficiarios y se les dijo mediante un correo electrónico. Cancelen los cursos de nivelación por 114 mil pesos, que me imagino que ya los pagaron todos, porque donde no los hayan pagado, también se les corta el beneficio. ¿Hay alguno que no haya pagado el recibo? ¿Todos los pagaron? Perfecto. Porque es que en la primera inducción del miércoles sí me di cuenta que muchos aspirantes dijeron: No, es que no lo voy a pagar, no creo que sea necesario. Y resulta que sí. ¿Listo? Entonces, en ese, en ese orden de ideas. Esta y la próxima semana ustedes van a ser notificados por correo electrónico eh, en la medida que el área financiera les dé el aval para poder aplicarles al recibo el, el, el canon de política de gratuidad. Eso lo van a poder ver ustedes en su Nivex de aspirante. A partir del momento que ustedes sean matriculados, en ese momento sí son estudiantes, ¿sí? No hay problema en este momento porque están en cursos de nivelación y como les dijo el director o el decano del programa, ustedes van a poder acceder a sus clases, ellos les van a hacer horarios mientras tanto para que ustedes puedan tener acceso a sus clases. Lo que no van a tener con relación a las personas que sí pagaron la matrícula con recursos propios es acceso al carnet, no van a poder tener acceso al Univex de notas, ahorita ya les voy a explicar el proceso, no van a poder tener acceso al aula virtual. Eh, no van a poder tener como tal los beneficios que tienen los estudiantes. Pero no significa que no los vayan a tener. En el momento que apliquen la política de gratuidad a los recibos, se les va a matricular en el sistema. ¿Listo? Entonces, primera tarea y más importante, conocer este reglamento. ¿Por qué? Porque el reglamento de la universidad habla de los derechos y deberes, pero también todo lo que implica. Si bien ustedes no se les va a entregar de manera física el reglamento dentro de los kits que les acabaron de entregar, va a estar aquí, en la página de la universidad, por el módulo estudiante. En estos módulos van a encontrar toda la información. Este, este menú de acá se encuentra el reglamento. Mire, por acá está. ¿Sí lo ven? Es obligatorio. Ustedes van a hacer para la materia de cátedra en Neogranadina un quiz. Y eso es una materia que es aprobatoria. Entonces, sí deben conocer el reglamento. Me daría de verdad mucha tristeza que tener que decirle a uno de ustedes más adelante, si usted no sabía, lamentablemente pierde el cupo. Muchas veces, para, mí, para mí, la verdad, en lo personal es inadmisible que un estudiante me diga, no es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo nada. Por eso traía a, ahorita aquí un recorderiz del tema del proceso de inscripción, porque se los estoy informando desde el momento de la inscripción, que se pelearon con un docente, con un director del programa, es que a mí nadie me dijo nada, eso no vale. El desconocimiento del reglamento no los, ex, no los exime de la falta y de las consecuencias. Entonces, aquí en el módulo de la página de la Universidad Estudiante, por, por el menú de estudiante, van a encontrar toda la información referente al calendario, al, al acuerdo 2 de pregrado. Hay un acuerdo 2 de pregrado y un acuerdo 2 de posgrado. ustedes les aplica el de pregrado. Correo institucional, les voy a hablar de esto. Es importante por dos razones. Primero, porque ese es el medio de comunicación entre ustedes, los estudiantes, y nosotros en la universidad. Aquí les vamos a informar absolutamente todo. Que sí, van a llegar muchísimos correos. Ustedes, la mayoría, son de política de gratuidad. Ahí les vamos a informar de muchas cosas que tienen que ver con su matrícula. Si ustedes obvian o dicen, ah, eso es mucha información, yo no voy a leer eso, lamentablemente puede que ahí vayan cometiendo errores. ¿Por qué? Porque están omitiendo información que va referente a sus procesos y al reglamento académico. Entonces. Todos se los vamos a informar por correo electrónico, absolutamente todo muchachos. Les van a llegar correos de, desde la capellanía hasta la división financiera, registro y control. Los, los profesores les van a enviar a sus correos electrónicos los sílabos los de las asignaturas, eh, trabajos y demás. Entonces, por favor, atentos a ese correo electrónico. En la página de la universidad, por el mismo módulo estudiante, se van a activar estos módulos de acá. Portal del estudiante, que es por donde van a acceder a sus... Eh, a donde van a hacer la carga académica en el en el módulo de estudiante y donde pueden consultar sus notas parciales, sus notas definitivas. Por este módulo de portal de estudiante van a poder eh, imprimir sus certificados de estudio cuando estén estudiando. ¿Quién me dice cuándo empiezan a estudiar? Exacto. ¿Y quiénes van a poder generar los certificados de estudios a partir de esa fecha? Solamente los que tengan código. Acuérdense, estos accesos solamente los van a poder tener cuando tengan el código. No les, no quisiera verlos en el área de seguridad pidiendo un carnet si no tienen código. Bueno, para que lo, para que lo tengan en, en cuenta. El acceso al correo electrónico va a estar por acá y el acceso a la aula virtual. Muchos docentes les van a dejar trabajos y van a tener que acceder desde aquí, pero solamente mientras tengan el código. Antes no lo pueden eh, acceder. Este calendario académico... Básicamente es el resumen de las actividades académico-administrativas durante el año. Nosotros este calendario lo, generalmente lo, lo, lo publicamos en el mes de noviembre para que el estudiante sepa con antelación todas las fechas de cada una de las eh, actividades académico-administrativas que ¿dónde están en el reglamento de la universidad. ¿Qué es que yo envié una solicitud y no me han dado respuesta? Y fueron y le enviaron en una fecha que no tenía nada que ver. Entonces, para eso está el calendario académico. ¿Dónde está el calendario académico? Mírenlo acá. Estudiantes, calendario académico. Hay un calendario académico y un calendario de cargas. Inicialmente, este calendario académico contempla las actividades. Ustedes vienen a ser primer semestre de, del programa. Si alguno por alguna razón va a hacer una cancelación parcial o total del programa, ¿hay alguno que esté aquí entre que sí y no va a empezar el programa? ¿Alguno? ¿O todos fijo ya van a empezar y no van a tener problemas? ¿Alguno? ¿Seguro? ¿Ninguno? Bueno, perfecto. Porque de pronto hay alguno que dicen, no, es que yo estoy trabajando y, y no me dan permiso de estudiar, aun cuando vienen con política de gratuidad, o porque vayan a tomar un viaje, o porque de pronto no se sé, les van a hacer una operación de emergencia y no saben si van a poder estudiar. Si ustedes no van a estudiar, primero tienen que tener en cuenta cuándo son las fechas de cancelación, las personas que pagan con recursos propios. Tienen que hacer una cancelación en estas fechas y deben enviarla al correo que ahorita les voy a indicar cuál es. Si ustedes hacen esa solicitud fuera de fechas, eso les va a, a impedir directamente en su plan académico. O sea, van a, no les vamos a poder cancelar la materia y la nota va a ser igual a cero. ¿Listo? Entonces, conocer el calendario académico les evita a ustedes muchos problemas. Primero, las fechas y segundo, a dónde lo tienen que enviar. Es necesario que conozcan ese calendario académico. Este es el acceso al módulo de estudiantes, que es básicamente ingresar acá, al portal del estudiante. ¿Cuáles son los servicios que tienen acá? Entonces, primero, seleccionar el programa. Definitivas, notas parciales, trámites de pase y salvo, cuando se vayan a graduar, horario actual. Entonces, los que ya están matriculados y tienen código, seleccionando el programa y dándole horario actual, ustedes pueden ver el horario específico con materia específica. Eh, y el día en que le toca. ¿Qué van a encontrar acá? Los vacacionales. Espero no, cuando vayan a hacer un vacacional que solamente se abren a mitad de año, no vaya a ser porque perdieron una asignatura y ahorita les voy a decir por qué. La evaluación docente. Si ustedes no hacen la evaluación docente al final de cada corte o periodo académico, no, los van a poder, no van a poder ver las parciales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Cambios de clave, pues si a ustedes se les entrega un usuario provisional y una clave pro, provisional, la idea es que a ustedes le asignen su propia clave al, modo, al acceso de, del, del UNIMEX. Solicitud de trámites. ¿Alguno de ustedes es institucional? O sea, miembro de las fuerzas militares, hijo de, de, del personal militar, sector defensa. Alcenme la mano bien alto. Listo. ¿Por qué les pregunto yo esto? Esta información. Es la traducción de uno de los procesos que ustedes hicieron cuando se inscribieron, que fue cargar un documento institucional, ¿cierto? Ustedes subieron un documento para que les dieran un 30% de descuento. A partir de ese momento y durante toda su carrera, hasta que creo que cumplan los 25 años que es el beneficio, tienen que cargarlo. También se presentaron, digamos, a política de gratuidad o solamente con el descuento del 30%. Suponiendo que un institucional subió el documento de, de, que lo acredita como institucional y es potencial beneficiario de la política todos los semestres lo deben cargar. Todos los institucionales que se presentaron para el 30% de descuento deben cargarlo por aquí y les vamos a informar en este módulo inicial las fechas para que lo carguen. Si no cargan el documento durante las fechas que dice, les estamos avisando aquí con tiempo, ese 30% lo van a tener que pagar ustedes con sus recursos propios. ¿Listo? Pueden llegar a la oficina, con quién hablo? Me pueden hablar con el rector, con el vicerrector, me pueden traer eh, al Papa, me pueden traer una vela con la rosa de Guadalupe al lado y no les voy a habilitar la plataforma. ¿Listo? ¿Qué es que si no no puedo estudiar? Lo lamentamos. Se los estamos abrizando con tiempo. Y ese trámite deben realizarlo, como dice la plataforma, por el módulo de trámites. Solicitudes de certificados, reingresos, transferencias, cargas académicas y consultar su recibo de periodo. Todo eso lo van a poder realizar desde la plataforma Univex, siempre seleccionando el programa para el cual ustedes se están presentando. Puede que durante su vida académica tengan dos, tres, cuatro créditos, eh, códigos. ¿Por qué? Porque tienen uno para el deín alguno para algún diplomado eh, y demás. Siempre seleccionando el código. Es importante que conozcan esto, muchachos, porque durante su periodo académico tienen tres, o por, tres eh, momentos mínimo que van a ingresar a la Univex. Los tres cortes del periodo: primer corte que vale el 30% de la, de la nota definitiva, segundo que vale el otro 30%, y el último que vale el 40%. El último corte vale el 40% y depende de mucho que pasen, la, pasen las asignaturas, porque si pierden el último corte, que es el más alto, imagínense en cuál va a ser el resultado de la, de la operación. Todos estos son los módulos de acceso que tienen ustedes como estudiante, como les indicaba el portal del estudiante, el correo, el aula virtual, la biblioteca que también se le van a entregar unos accesos para que puedan consultar libros, UMNG Radio y los pagos en línea. Hay alguno, la mayoría de los que hicieron pagos de curso nivelación lo hicieron por acá, ¿no? Los pagos parciales. Todos los semestres van a poder hacer eh, eh, operaciones por ahí. Certificados académicos por el UNIVEX, solamente van a poder pedir estos dos. Certificado de estudios y certificado de notas totales. No se generan certificados de notas parciales, chicos. O sea, ustedes en primer corte ya tuvieron, no sé, una nota de 3, 2 en matemáticas. Les pongo un ejemplo. No van a poder pedir un certificado de esas notas parciales. Solamente hasta que tengan definitivas. Y eso se ve por allá en noviembre cuando generemos notas definitivas. En el calendario académico sale cuando se genera el primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial y la nota definitiva. Entonces, certificados de estudios. ¿Qué es un certificado de estudios? Básicamente, que dice que ustedes están estudiando en un periodo académico, en un programa específico y la sede con una cantidad de créditos. Algunos de ustedes los van a tener que necesitar para el tema de EPS, ¿verdad? La mayoría. Creo que cuando piden certificados, digamos los que están con temas de EPS, que son beneficiarios de los papás, sí les piden certificado de estudios para que no les quiten los servicios de salud. En otros casos, en el trabajo, para que los dejen salir temprano, ¿verdad? Si no, pues no los piden. Y el certificado de notas, pues cuando tengan para la presentación de algún beneficio o no sé si lo necesitan, ¿qué va a salir? Todas las materias que tuvieron y la nota con, junto con el crédito. Eso se certifica por la plataforma Unibex. Cualquier otro certificado, ustedes deben ingresar a la página por el módulo estudiante donde dice certificados. Tenemos más o menos 25 tipos de certificados distintos con una información específica y con unos costos. Se debe enviar a un correo que ya les voy a informar en la parte final de la presentación, donde envían el comprobante de pago, el tipo de certificado, el tiempo si es ordinario o extraordinario, y se envía el correo de certificados. Ya entramos a la parte que no es tan chévere. Esto de carga académica, como lo decía el, el director del programa lo van a hacer ustedes a partir del segundo semestre. Este primer semestre se lo va a hacer el programa. A partir del segundo cada uno tiene que hacer su carga académica. La universidad cobra acá por créditos. De 0 a 4 créditos se cobra el 30%, de 5 a 9 el 50, de 14 de 10 a 14 el 75 y de 15 en adelante y hasta el máximo permitido por el plan de estudios es el 100% el valor de la matrícula. Yo aquí voy a hacer una, una aclaración frente a los chicos que tienen política de gratuidad la política de gratuidad les cubre el valor de la carrera, ¿cierto? De las materias aprobadas. No les cubre las materias que ustedes pierden. Les voy a poner un caso hipotético porque quiero que ustedes tengan la información clara y que no les vayan a decir en segundo semestre, no quiero que vayan a llegar a la, a la oficina y me digan, no es que no me dijeron, no es que yo no sabía nada. En un mundo ideal de esos de Disney, de esos que ahorita tanto hablan. Ustedes entran a primer semestre y todas las materias las aprobaron, ¿cierto? Es la idea. Pero por alguna razón, espero que no pase y pasen todas las materias. Pero si pasa y pierden las asignaturas, pierden una, el siguiente semestre, de acuerdo al cobro de créditos, entonces ustedes es obligatorio que metan la materia que perdieron, es obligatorio, no la pueden dejar de ver. Ahí es que es con el mismo profesor y yo no quiero verla con ese señor, porque pasa. No, no se la llevan con el profe y, mejor dicho, tienen que meterla. Entonces, mínimo esa materia ya les está cobrando esto, este valor. Entonces, ustedes meten la asignatura que perdieron y meten las que siguen del programa. Pero entonces, des en cuenta que ya se están atrasando en un, en un 30%. Ese 30% puede que el siguiente semestre, el siguiente semestre dice 17 créditos, y ustedes cargan 17 créditos. Pero dejaron de meter una materia, porque si no, no les cuadraba el horario, ¿verdad? Si ustedes meten una materia de más, que valga cero créditos o uno, dos o tres o cuatro, ese crédito de demás, que era lo que estaba hablando el, el docente ahorita, lo van a tener que pagar ustedes con recursos propios, independientemente que sean política de gratuidad. ¿Está claro o no soy claro? Perfecto. Las personas que pagan con recursos propios y dicen, no, yo pago el, 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 el valor adicional. Si la. Si, si el semestre vale 5 millones de pesos, que 5 millones de pesos que equivale al 100%, ¿cuánto creen que es el 30%? Sáquenle y calculadora Eso es lo que van a tener que pagar de demás. Si ustedes pagan con sus recursos propios, pues son 5 millones y el 30% de demás se lo van a cobrar en el recibo. Las personas que están con política de gratuidad, pues política de gratuidad les cubre el valor del semestre, pero no les va a cubrir el valor adicional. Si ustedes cargan sus asignaturas normal, pues no les van a cobrar nada. Pero cuando vayan a llegar por allá al final del semestre, sí se van a dar cuenta que el total de los giros no le cubren las materias perdidas. Entonces, para que vayan haciendo cuentas, que cada asignatura perdida, así no la vean en el siguiente semestre, así no la vean en, en extracreditación, sí lo van a tener que pagar ustedes con recursos propios. Bueno, eso no lo va a cubrir la política de gratuidad. La política de gratuidad no les va a cubrir la opción de grado. La política de gratuidad no les va a cubrir el, el segundo idioma. Eso no lo cubre política de gratuidad. Bueno, lo que yo les informaba, el, el estudiante que repita tres asignaturas o más en un periodo académico no podrá registrar más carga académica. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en, en primer semestre perdieron tres o cuatro asignaturas, solamente les va a poder, van a poder ver las materias que perdieron o en el peor de los casos dos o tres, dependiéndose del caso. Cuando el estudiante se encuentre repitiendo una o más asignaturas y repruebe alguna de ellas, solo podrá matricular en el siguiente periodo académico las que haya perdido. Si ustedes en primer semestre perdieron tres y en el siguiente semestre volvieron y perdieron una o dos de las que ya habían perdido, pues en el siguiente semestre solamente van a poder cargar una. Y una es el 30% del valor de la matrícula. Pero política de gratuidad no les va a decir, ah, no, si sí, yo le pago el 30, eso cuenta como un giro. O sea una materia o sean las cinco materias del plan de estudios, listo. Entonces el llamado es a que ustedes no, en lo posible, no pierdan sus asignaturas, porque si no vean la consecuencia. Bueno, medicina no, no les voy a dar esto porque igual no, no tiene que ir allá. Esta es una hoja académica eh, o un ejemplo de hoja académica en el cual usted, no quiero que de pronto ustedes se vayan a ver inmersos. La pérdida de, cal de calidad de estudiante está contemplada dentro del reglamento académico y esto es un escenario. Estas son materias de primer y segundo semestre, pero vean, materias reprobadas acá. ¿Sí? Eso, mire el promedio que le da: 73, cuando debería estar por encima de 3. En el siguiente semestre volvieron y le inscribieron al menos dos de las cuatro que perdieron y las perdieron. Eso es bajo rendimiento académico y eso acarrea una pérdida de cupo. Mire que ustedes apenas van aquí dos semestres y que le digan que ya perdieron el cupo. La pérdida de asignaturas por fallas, lo, hizo, lo dijo el docente. Ustedes pueden presentar sus parciales, pueden presentar eh, los trabajos, pero si resulta que las fallas superaron el 20%, la nota definitiva es igual a cero. La semana pasada me llamó una chica y me dijo, ¿pero cómo así? Si es que yo envié todos mis trabajos, mis parciales estaban en cinco. Sí, pero usted no iba. Nota, cero. Y eso les afecta en su, en su historial académico. Lo que les decía ahorita el, el, el director del programa, ustedes para poder a, aplicar a opciones de grado o para poder aplicar algún beneficio en la universidad, con un promedio bajo no se los van a aprobar. Bajo rendimiento y periodo de prueba para poder llegar como final a la pérdida de cupo. Miren el ejemplo de ahorita. Cuatro materias perdidas, tres materias perdidas, aquí únicamente solamente van a poder ver una y con una que pierdan, pierden el cupo. ¿Que ¿Con quién puedo hablar? Que, a, que ustedes me están vulnerando mis derechos a la educación. No le estoy vulnerando el derecho a nada. Eso ya está en el reglamento de la universidad y se los estamos avisando desde este momento para que no lleguen allá registro y control y yo tenga que decirles, lamentablemente, eso está contemplado dentro el reglamento y no se puede hacer absolutamente nada. Y lo peor es que no se van a poder presentar otras universidades con política de gratuidad. La política de gratuidad solamente se da por una única vez a nivel nacional. ¿Claro? Perfecto. Esto es otro escenario. Vamos a suponer que en primer semestre vi todas mis asignaturas y perdí una materia. El siguiente semestre volví y vi todas las asignaturas del siguiente semestre, pero volví y perdí la materia que había perdido en este semestre. Miércoles. En el siguiente semestre volví y la perdí. El consejo académico, el consejo de facultad, les, les otorga por una última vez la oportunidad de ver esa asignatura siempre y cuando el promedio general a la fecha esté por encima de 3.5. Esa es la única posibilidad de que el programa les deje eh, volver a presentar esa materia en repetición. Porque puede que pase el caso, aquí no venía. Yo no vine acá a esta clase y perdí esa asignatura. En el siguiente semestre no la entendí y la perdí. En el siguiente semestre es que me tocó otra vez con el mismo profesor y volví y la perdí. Y aquí la volví y la perdí por cualquier razón, pierden el cupo. Así tengan un promedio alto, mire, Aquí el promedio es de 4,27, aquí es de 4, aquí es de 4, pero lamentablemente repetí la misma asignatura, perdí el cupo. ¿Listo? No hay forma de, de, de prevenir esto si ustedes mismos no tienen una, una actividad académica eficiente, porque la universidad busca excelencia académica. Bueno, para poder graduarse, el promedio es de 3. Si llegan al final de sus carreras y su promedio general es de 2,95, ¿Se pueden graduar o no? No se van a poder graduar. ¿Qué con quién hablo? Que mi mamá es amiga del rector, que mi mamá es amiga del, del viceministro, del ministro de Defensa. El reglamento contempla que mi promedio general debe ser de tres. Pero pues la idea es que no es que tengan tres. Vuelvo y les digo, ustedes tienen un resto de actividades. Que tienen que ver, no sé, con intercambios internacionales, que tienen que ver eh, con la opción de grado. Si ustedes no tienen un promedio superior a 3.5 o 3.8 en algunos casos, pues no les van a negar la solicitud. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos para poder obtener su título? Primero, terminar el plan de estudios, ¿sí? El 100% del plan de estudios. Por eso se llama plan de estudios, para que en primer semestre vean las materias de primer semestre y las aprueben y así hasta que terminen. Tener una segunda lengua, de eso es lo que le va a hablar ahorita a mi mayor. Eh, o bueno, haber eh, eh, cursado los, los programas de la segunda lengua y poder registrarlos en el área de registro y control académico. La opción de grado. Aquí les habilitan opciones de grado, depende del programa en el que estén y depende del promedio académico. Tienen, después de que acaben el plan de estudios, tienen máximo dos años para que ante la división de registro y control académico acrediten sus pas y salvos. Y, y los requisitos para poder graduarse, si ustedes dejan pasar más de dos años, pueden haber hecho cinco o seis años acá en la universidad. No pueden graduarse. Y eso está entre el Ministerio de Educación Nacional, ya reglamentado. No pueden dejar pasar más de dos años porque pierden la calidad de estudiante, pierden tiempo, dinero. Eso no, no está sujeto a modificación dentro del reglamento. Haber hecho las pruebas SABER PRO, que es equivalente más o menos a las pruebas SABER de 11 del colegio, en las pruebas SABER PRO tienen que presentarlas y enviarlas a registro y control académico. Este semestre nos pasó una chica que hizo el, el SABER PRO en séptimo o en octavo semestre y ella fue y lo presentó y ella nunca lo envió a registro y control académico. Nosotros no sabemos si ella fue o no, tenía que presentar los resultados, se inscribió a grados tenía una oportunidad de trabajo súper grande para poder seguir de, de, afuera del país y nosotros le negamos el pas y salvo porque ella no presentó los resultados. Colocó una, una acción de tutela y lamentablemente le dijimos, no es que usted nunca presentó los, lo, los requisitos correspondientes. Entonces es importante que tengan en cuenta todo esto al momento de poder aplicar a su grado. Esto también hace parte. Si ustedes, igual, esta presentación va a quedar guardada en el aula máxima para que la, le tomen fotico, la guarden por allá entre sus notas importantes. Porque vuelvo y les digo, chicos, no quiero que me vayan a decir en la oficina de registro y control de académicos que yo no sabía. Sería para mí muy triste tener que decirles eso. Esto es una estadística de las cosas que no deberían hacer siendo estudiantes de la Universidad Militar. Las faltas leves, graves y gravísimas pasan, suceden dentro de su vida académica y estas son las consecuencias, cancelación definitiva de la matrícula, cancelación temporal de la matrícula, expulsión, suspensión definitiva del derecho al grado, suspensión temporal por dos semanas. Esto pasó, ¿ya? esos son estudiantes que cometieron. Ahora, ¿por qué pueden llegar allá? Adulterar un certificado. Cuando ustedes solicitan un certificado, y lo adulteran porque van a presentar a un, a un trabajo, no sé, un, están acreditando que van en cuarto semestre. Y ella le dicen, usted tiene que demostrarme que mínimo va en, en un semestre que su promedio es de tanto para que yo lo contrate. Y le falta una décima. Ustedes mo, modifican o adulteran ese certificado. A nosotros nos van a, a, a decir, venga, ese certificado fue expedido por ustedes, ese es el certificado original. Nos ha pasado y lamentablemente primero le notificamos una falta grave al reglamento. Y segundo, se compulsa una copia de la Fiscalía General de la Nación. No se van a graduar y ustedes se van a tirar su vida. Así como los documentos que ustedes aportaron dentro del proceso de admisión, eh, todos los documentos deben ser verídicos. No pudieron haber eh, eh, falsificado un diploma, una certificación de la EPS, un documento de identidad, porque la causal de, de la alteración o la falsificación de un documento está aquí. Y pues ya tendrán la la notificación por parte del área jurídica de la universidad. Quiero que le tomen una fotico a esto, por favor. Estos correos de la División de Admisiones y Registro y Control Académico son los canales en los que ustedes van a hacer algunos de sus procedimientos de aquí en adelante. Al correo de registro punto académico van a poder hacer consultas o procedimientos de su vida académica de aquí en adelante. Cancelaciones punto registro, pues las cancelaciones parciales o totales, única y exclusivamente dentro de las fechas establecidas. Si ustedes hacen una cancelación fuera de fecha, la nota, si ustedes no vienen, va a ser cero. Certificados punto registro, los certificados que no se pueden generar por UNIVEX, los pueden solicitar acá. Las homologaciones, ¿hay alguno de ustedes que venga de otra universidad que ya haya hecho programas de pregrado? ¿Alguno? No, ninguno. ¿Tú? ¿De dónde venías? Ok, y allá qué carrera estabas haciendo? ¿En qué semestre estabas allá? ¿Y aquí entras como nuevo al programa, al mismo programa? Dejaste pasar dos años, pero no te homologan nada. No. Una vez el estudiante pase más de dos años, el Ministerio de Educación no nos acepta. De hecho, eso en la página, en el módulo de homologaciones, dice que cualquier homologación que se vaya a realizar, uno deben tener notas superiores o iguales a 3.5. Dos, que no haya pasado más de dos años antes de solicitar la homologación. Y tres, que sean programas de pregrado. A veces, digamos, la chica que estaba en tecnología, creo que por ahí estaba, no me acuerdo, eh, ella hizo una tecnología y ella no puede solicitar homologación del programa porque ella estaba haciendo un programa de tecnología. Y nosotros homologamos solamente programas de pregrado, ¿sí? No homologamos programas del SENA, no homologamos programas de tecnología de otras universidades, únicamente programas de pregrado y se envían a homologaciones punto registro con el comprobante de pago de la matrícula si ya lo pagaste si no adicional a eso tenías que haber enviado contenidos programáticos y un certificado de conducta que eso también estaba en la página y a registro punto documentos quienes tienen quienes son menores de edad cuando cumplen su mayoría de edad digamos que entre este y el próximo año van a tener que hacer aquí la actualización de ese documento porque si no en el módulo de UNIMEX no van a poder consultar notas, no van a poder subir documentos, no van a poder hacer ninguna actividad del UNIMEX porque están bloqueados. Lo mismo pasa cuando o no hacen la evaluación docente o no actualizan la certificación de la EPS cada periodo académico. ¿Listo? Yo creo que ya les he dicho lo, lo, lo más importante. Eh, en la línea de atención de la universidad, el call center es el 650-000, opción 1 y 2. Ellos, eh, los chicos, atienden desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado hasta las 2 de la tarde. Voy a ser muy enfático en lo siguiente. La línea de atención general es línea de atención general, no es un centro de soluciones. Por la línea no le van a, no le van a poder arreglar los problemas académicos que usted tenga con los docentes, con los directores de programa, no se va a poder solucionar. Yo sé que la mayoría de ustedes va para la jornada de la noche, ¿verdad? La gran mayoría. ¿Quiénes son de noche? Y los otros son de la tarde. Digamos que los de la tarde van a tener aquí personal de admisiones hasta las 4 o 5 de la tarde. Y en la noche sí, lamentablemente no tenemos eh, atención nocturna en, en, la, en la división de admisiones, registro y control y en ventanilla. Por el momento ahorita va a haber un cambio de mando, puede que las cosas cambien, pero inicialmente el horario de atención es esa. Cualquier cosa a los correos electrónicos no reenvíen los correos porque cada vez que ustedes los reenvían los mandan a la cola. De resto, hay, de resto hay eh, atención presencial en, la, en todas las ventanillas, tanto en las divisiones de admisiones financieras y registro y control, y en sus direcciones de programa, dependiendo de la franja horaria en la que cada uno de ustedes haya ingresado, ¿verdad? Entonces, si no pueden tener acceso a la, a la información de manera presencial, lo importante es que los hagan por los correos electrónicos o por las, los correos de las direcciones de los programas. Siempre conducto regular, muchachos. Una, una, una aclaración, bueno, una nota que yo les digo a ustedes como un consejo: cuando ustedes tengan algún problema con un docente, háganlo de manera directa con el docente. Si el docente no quiere recibir alguna retroalimentación o no puede llegar a algún consenso por cualquier causal, está la dirección del programa. Pero no vayan a hacerlo ya al final del semestre cuando digan es que ya perdí la, la materia y ahora qué. Háganlo siempre de manera cordial, siempre apelando al respeto. La universidad a ustedes los forma como profesionales, siendo una entidad de educación superior. Pero ustedes desde la casa ya tienen una educación. Y así como los funcionarios los tratan a ustedes con respeto, lo mismo esperamos de ustedes. Para eso está el reglamento: derechos y deberes, están contemplados. Estudienlo, leanlo, vea de verdad. Eso creo que no demora más de un medio día leyéndolo así de a poco. Conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son su sus deberes. Las fechas y dónde tienen que hacer cada actividad. Por lo demás, les doy la bienvenida a la Universidad Militar Nueva ¿no? Granada. Siempre vamos a tener eh, un espacio para que ustedes puedan acercarse, solucionar sus dudas y demás. Eh, muchísimas bendiciones y muchísimas gracias por este tiempo que me han dejado. Ya vendrán mis compañeros para aclarar lo que falta de la inducción. Y nada, bendiciones y muchísimas gracias. Gracias, Timothy. Chicos, seguro, este es el momento. Ustedes no tienen antes de que Timothy se vaya, porque ayer Timothy terminó su presentación y un chico lo buscó por cielo y tierra. Este es el momento de las preguntas. Este es el del momento de la inquietud. ¿Alguno tiene alguna pregunta en términos de plata, en términos de dudas, en términos de cómo se han registrado o todo está ok? Ah, vio A ver, desde allá Joven. Como esto va a quedar grabado Pasan ahí el micrófono Porque es que en el video no queda tu voz ¿Qué es? Tranquila, ahí te vamos Eso, gracias Ayúdenme allá eh, Lo que pasa es que yo Hice mi inscrita. ¿Tu nombre cuál es? Sara Ok lo que pasa es que yo hice mi inscripción siendo menor de edad y todos mis documentos están con tarjeta de identidad y ya tengo la cédula. ¿Me tocaría volver a enviar todos los documentos? No, pregunta. Bueno, la primera pregunta sería, ¿tú eres política de gratuidad o ok? ¿Cuándo cumpliste los 18 años? El 19 de mayo. No, hace muy poquito. O sea, yo te aconsejo lo siguiente, si es necesario que haga la actualización de los datos, por eso les hablaba ahorita del tema de la actualización y más ahorita, ¿por qué? Porque nosotros te vamos a pasar con tarjeta de identidad al ministerio. Y pues si tú en este momento vas al CISBEN a que te actualicen los datos, ¿sabes cuánto tiempo se demora esa actualización? Es que ya los actualizaron. Ya tienes su certificado del CISBEN actualizado, entonces porfa envíalo al correo de admisiones del programa y cuando ya estés matriculada en la universidad vas a enviarlo al correo de... Registro.documentos. documentos creo que ya está. Ah, no, ya la quitaron. Bueno, yo le tomaste la foto, ¿no? Cuando ya tengas el código. Ahorita puedes enviar la cédula y puedes enviar el, el certificado del CISBEN. ¿No cambió el CISBEN o sí cambió? No, no cambió. ¿Segura? Sí. No, ¿Ya no eres de... Mm. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No tengan pena, hagan las preguntas que quieran. Pasan el micrófono, chicos. Y escuchen la pregunta, no quiero que pregunten la misma dos veces. Eh, buenas tardes, mi nombre bueno, es Joan. ¿Joan? Sí, señor. O sea, estás? yo soy de política de gratuidad, entonces tengo una duda. Yo me presenté a esta universidad y también me presenté a la Universidad, Colegio Mayón de Cundinamarca. Entonces, eh, también en la otra aplica, política de gratuidad, eh, ya generaron el recibo. Y ya se ve el descuento de la política de gratuidad. ¿Qué debo hacer ahí? O sea, porque pues eh, yo pregunto acá y pues aún me dicen que debo esperar, pero en dado caso de que no, entonces como que lo exoneran a uno y le dan cierto plazo para pagar el semestre. Entonces no sé si confiarme o no o qué hacer. Okay, ¿Cómo es, Joan, cierto? Sí, señor. Listo, yo te hago a ti una pregunta. ¿En dónde quieres estudiar? Pues en la militar. Correcto. Entonces yo te sugiero, es que lo digo porque después de que ya tú quedes acá, dices, no, me quiero devolver. Pasa mucho. Pasa más de lo que tú te imaginas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es en el colegio mayor enviar un correo a admisiones con copia al Ministerio de Educación indicando, desisto de mi proceso de admisión y desisto del proceso de postulación para la política de gratuidad, ya que fui admitido y me encuentro en proceso de matrícula con la Universidad Militar Nueva Granada. Ok, ¿y cómo me puedo comunicar con el ministerio? Tú ingresas a la página del ministerio y hay un correo de PQRs o Atención al Ciudadano y envías un correo diciendo que tú te postulaste al colegio, pero pues que no, pues como te habías presentado a dos universidades, no quieres que te bloqueen en la universidad militar. Ok, y en dado caso de que no, como que él, o sea, no siga en el registro, como en, o sea, como el cruce de todo esto. No te preocupes es que para eso hay seis meses. Desde que tú le informes al ministerio y a la universidad donde también fuiste admitido, porque es que si tú no lo informas allá en el colegio, ellos, te va, ellos van a dar por sentado de que tú vas a asistir. Y pues allá ya empiezan el tema de fallas. ¿Sí me entiendes? Ok. Tienes que informarlo allá. Oigan, no voy a continuar mi proceso. Me presenté a la universidad militar y allá también es con política de gratuidad. ¿Vale? Sí, o sea, a lo que me refiero es el dado caso de, pues, como yo pregunto y me dicen que tengo que esperar que verifiquen los documentos y todo eso. O sea, en dado caso de que tampoco como que se verifiquen los documentos y pierda acá y allá. Pero tú ya aquí fuiste notificado como potencial beneficiario. O sea, pues único. a mí me llegaron dos correos electrónicos. El pero primero sí donde te, decía. Pero sí te notificamos. ¿Usted es potencial beneficiario de la política de gratuidad? Sí, que pueda ser parte de la política, ajá es que tanto allá como acá, allá te pudieron haber colocado en el recibo que eres potencial beneficiario y que te aparezca la política de gratuidad. Pero al igual que ellos, nosotros enviamos el mismo listado allá y ellos son los que determinan si sí o si no. Lo que pasa es que si tú no informas allá, en el, en el momento en que vayan a hacer los cruces de información de este semestre, ¿Tú te postulaste allá al mismo tiempo o ya eras estudiante? No, 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 yo me postulé también ¿Al allá. Tiempo? No. Es la primera vez, pues. Exacto, entonces desde que tú informes allá que, que lo desististe, pues no, hay, no va a haber ningún inconveniente, pero si tú no informas, ahí sí va a haber problema. Ok, vale, gracias, era eso. ¿Alguien más? <laughs> Buenas noches, mi nombre es estás? John Pérez. ¿Cómo? Mi nombre es John Pérez. Hola, John, ¿cómo estás? Sí, mira, eh, según lo que dijiste, lo de las fallas. Es que tengo ahí una duda porque en la empresa donde yo trabajo me envían a viajar muy seguido. Entonces no sé si de pronto ahí yo podría hablar con los profesores o algo para hacer trabajos o No, nada. lo que te dijo el profesor, las fallas justificadas y las no justificadas. El, el tema de la falla justificada solamente aplica en el caso de los parciales, pero el, el docente tiene la obligación por reglamento de registrar una falla. Y es lo que yo te digo, tú puedes sacar los mejores parciales, presentar los mejores trabajos, ser el, el alumno más colaborativo cuando vengas, pero si las fallas son superiores al 20%, la, la nota definitiva al final va a ser cero. Ah, okay. Entonces, eso creo que no está sujeto a... Ahí tienes que tomar una decisión laboral o de crecimiento profesional. Buenas tardes, eh, mi nombre es José Prieto. Eh, Hola, José. Yo estaba estudiando economía y realicé como la transferencia interna a administración. Mi duda es si la política de, de gratuidad que yo tenía ahí en economía, esa se aplica de igual manera aquí en, en administración. ¿Tú, eras, tú eres estudiante de la universidad ya. Sí, sí, señor, de acá. Pero es que me perdí. Las transferencias internas solamente aplican cuando lo haces, las, haces las solicitudes de tu nivel de estudiante. Sí. Pero aquí deberían estar únicamente los nuevos para primer semestre. ¿Sí me entiendes? ¿A ti no te van a homologar nada o te presentaste sí, como sí, nuevo? Sí, 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 no. Pues me presenté y me van a homologar 12 materias. Ah, okay. pero igual Pero entro te presentaste a como nuevo en el programa. las claro, Es que son sí, diferentes, sí. o sea, son diferencias grandes. Primero, una transferencia interna, chicos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y en lo posible, no te estoy diciendo que estuviera mal hecho, pero no lo hagan porque cuando ustedes eligen una carrera, eligen una opción de vida, tienen que estar seguros de que ustedes van a empezar una carrera y la van a terminar. Eso busca la universidad militar. Entonces, de pronto, por algún caso, no sé, alguna razón, dijiste, no, economía no es lo mío, entonces me, mando, me, me voy por administración de empresas. No hay ningún inconveniente, tú te presentas para el nuevo programa, bien sea por transferencia interna, que es un trámite interno de la universidad, o te presentas como nuevo al programa. ¿Qué pasa? ¿Cuántos semestres viste en el otro programa? En el otro programa alcancé a ver como cuatro semestres. ¿Cuatro. Sí, cuatro. ¿Cuántos de esos cuatro semestres te giraron política de gratuidad? Eh, los cuatro. Los cuatro, sí. ok. Entonces tú tienes que tener en cuenta que para el nuevo programa, cuatro giros no te van a cubrir la política de gratuidad. O sea, si en el nuevo programa tienes nueve semestres, ya hiciste uso de cuatro. El resto los tienes que pagar con recursos propios. Listo. ¿Vale? Vale, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta? Eh, buenas. Mi nombre es Heidel Beltrán. Lo que pasa es que yo hice aplicación para el tema de gratuidad presencial y tengo contemplado para el tema en diciembre pasarme a metodología virtual. Metodología virtual, distancia. Uh -huh. ¿De, Entonces, ¿De qué programa? Contadoría pública. Ok. Entonces, eh, para el tema de gratuidad en tema virtual, ¿tengo que hacer todo el proceso no. otra vez? O no, eso es un trámite... El, el trámite que no hizo el compañero lo haces desde el Univex de notas. ¿Te acuerdas que ahorita yo les estaba presentando en el Univex un módulo que decía transferencias internas? Listo. Eso es un trámite que se hace solamente si cumples con varios requisitos y eso para que lo tengan. Siempre son con requisitos y siempre son en fechas. Una transferencia interna cuenta como cambio de modalidad siempre y cuando no pierdas asignaturas, primero. O sea, no puedes perder ni una sola materia porque para mudarte de código a distancia... Uno de los requisitos es que no pierdas asignaturas. Entonces, y se puede hacer un solo cambio de modalidad durante tu carrera. Y tampoco puede pasarse de un porcentaje el plan de estudios, ¿sí? O sea, tú no puedes llegar allá a séptimo o noveno semestre diciendo es que me quiero cambiar. No se puede. Bueno, entonces sí puedes hacerlo desde el Unimex, pero ten en cuenta que ya pues, utilizaste un giro. ¿Vale? Dos preguntitas más, chicos, y ya. Ah, me están diciendo que no se pueden hacer más preguntas. Sí, mire chicos, no hay ningún inconveniente. Llamen a la línea de atención, les preguntan a las personas y si no les logran solucionar la, el, la duda que tienen, por favor comuníquenme con el ingeniero Timothy Pérez que yo con muchísimo gusto los voy a atender. Bueno, ¿vale? Que tengan una feliz noche, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Timothy. Bueno, chicos. Eh... Gracias. ¿Cuántos de aquí hablan inglés? ¿Bien? fluidamente? Sigues estudiando, ¿qué más? <laughs> sí. Bueno, bien, no importa, eso está bien chicos. ¿Por qué? Porque justamente pues vamos a hablar de, de bilingüismo y creo que también para ustedes es muy importante, así que presten atención a lo que viene porque nos acompaña aquí mi mayor Oscar Orlando Porras Rodríguez. Él es el director de departamento, o el departamento, o mejor, de estudios interculturales de nuestra universidad. Así que, pues, mayor bienvenido, el aula máxima es suya. Bueno, buenas tardes, muchachos, ¿cómo vamos? Bien. Bueno, bienvenidos, me presento, soy el mayor de la Reserva Activa, Oscar Porras Rodríguez. Pertenecía al glorioso ejército nacional de mi formación académica. Soy administrador de esta universidad y actualmente estoy terminando un doctorado en educación en la Universidad de La Sache. La invitación, chicos, es aprovechar esta oportunidad de vida. Aquí se van a formar como profesionales y están en una de las mejores universidades de Colombia. Quiero hablarles de este tema que es muy importante porque es un requisito obligatorio: el requisito de segunda lengua es obligatorio. No se puede considerar que lo pueden sacar de otra forma diferente a lo que está estipulado en la universidad. Nuestro departamento del DEI es el encargado de darles la validación del requisito. ¿Qué es lo que se busca ahorita desde las nuevas políticas que viene implementando nuestro señor rector Miguel Puentes? Es de que los estudiantes de, desde primer semestre pueden cumplir el requisito de segunda lengua. ¿Qué pasa ahorita o qué ha pasado en tiempo atrás? que los estudiantes dejaban este requisito en los últimos semestres, terminaban materias y en algunos momentos se alargaba hasta a dos años para poder cumplir el requisito. Y muchos de ellos perdieron la calidad de estudiante. ¿Y qué les pasó? Que les tocó ingresar al plan de facilitación. Y cuando ingresan al plan de facilitación es un poquito más engorroso el proceso. Entonces, ese es un proceso que la recomendación mía es que desde ahorita lo puedan hacer. Nosotros también somos un instituto certificador de lenguas, estamos avalados por la Secretaría de Educación de Bogotá. La oferta académica de lenguas que tenemos en este momento de inglés, francés, portugués y coreano y español es abierta a todo el público. O sea, si hay algún familiar de ustedes conocido quiere hacer un programa académico con la Universidad Militar, lo pueden hacer. Entonces, tenemos eh, hasta B2, estamos autorizados para certificar estos idiomas de manera presencial. A partir del otro año, si Dios quiere, ya tendríamos acá mandarín y japonés también. Entonces, es una universidad que viene expandiéndose en el tema de idiomas. Ustedes, como todos, son para carrera profesional, el requisito es el B1. Aquí están las dos resoluciones, estamos certificados tanto por Bogotá como por Cundinamarca en la sede de campus. Tenemos resoluciones de funcionamiento de la Secretaría de Educación para certificar hasta B2. Y este es el diploma que se les entrega al final del proceso a los estudiantes que hagan los programas académicos. Entonces, primera manera de cómo cumplir el requisito a partir del desarrollo de los programas académicos. No es solamente inglés, se puede hacer programa académico de francés, de portugués, de coreano y los que tengan reconocimiento como población indígena a partir de lo que hace el Ministerio del Interior, el español. Entonces, esta es la primera opción: programas académicos. Nosotros manejamos aquí en Calle 100 cuatro horarios para programas académicos: 6 a 10 de la mañana, 8 a 12 pm, 2 a 6 de la tarde y 6 a 10 de la noche. Son cuatro horas presenciales. Entonces, para que van viendo de lunes a viernes. Por lo menos ahorita, este periodo, este año, nos queda el proceso de septiembre a noviembre. Y el otro año, pues son tres periodos de programas académicos. Si ustedes comienzan este año en septiembre el programa académico desde el A1 a 1 a 2 ustedes más o menos en abril del otro año ya tendrían cumplido el requisito. Una buena opción, ¿sí o no? Entonces, van mirando cuál es más favorable. Segunda opción. Ahí todos en su celular, en el buscador Chrome, van a poner DEIN espacio UMNE, por favor. Hagan hagamos la tarea para que DEIN, D-E-I-N, espacio WMNG, en el buscador Chrome, listo, y aparece estudios interculturales, ¿cierto? Primera opción, ingresen ahí, y aparece el menú del departamento de estudios interculturales de la universidad, ¿sí o no? Aparece ya. en ese departamento de estudios interculturales despliegan el menú, opriman y despliegan el menú. Y abajito dice exámenes virtuales. ¿Sí? Abajito exámenes virtuales. Dice abajito, exámenes virtuales. Ingresen a exámenes virtuales, por favor. ¿Listo? Exámenes virtuales. Entonces, esta es otra opción, es el examen de clasificación virtual. Ustedes lo pueden presentar ahorita en agosto, que es el próximo examen, ahí al final están las fechas. Este examen vale 53 mil pesos y si obtienen el nivel 6 del examen cumple el requisito. No lo tienen que volver a repetir al final del proceso de formación. O sea, ya queda listo. Entonces, es otra opción que les damos como universidad. Entonces, para que tengan presente el examen virtual. Ahí dentro de ese mismo menú están las fechas de inscripción. Creo que es la primera semana de agosto, ¿cierto? Aparece al final de, del menú de examen virtual. Hay un cuadrito y dice inscripciones, eh, recibos, pago y recibos, presentación de examen, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran y si son juiciosos, hagan ese examen. Y si obtienen nivel 6, listo, cumplió el requisito. No tienen que hacer nada más aquí en adelante. Simplemente cargan el, el pantallazo del nivel 6 en el formulario que aparece mismo como homologaciones y queda cumplido el requisito. Segunda opción, ¿cierto? Ya miramos el de programas académicos y examen de clasificación. Vamos a la tercera opción. Que bueno, que no saqué el nivel 6 en el examen de clasificación. Pero saqué nivel 3 en el examen de clasificación. Entonces, la universidad tiene una oferta de cursos de extensión de 100 horas. La oferta va hasta nivel 5. Entonces, los que quedaron en nivel 3 tienen que adelantar el nivel 3 o el curso 3, el curso 4 y el curso 5. Los que quedaron en nivel 4, el curso 4 y el curso 5. Y los que quedaron en nivel 5, el curso 5. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer desde la modalidad superintensivo, que son los cursos que se hacen de manera remota. Tenemos tres horarios: 6 a 9 de la mañana, 9 a 12 y 6 y 30 a 9 y 30 de la noche, de manera remota. Tres horas diarias, lunes a viernes. Normalmente se programa cuatro procesos al año, o sea, cuatro cursos. Si ustedes toman esta opción desde el nivel 1, más o menos sacan todo el proceso en año y tres meses. O sea, un poquito más largo que los programas académicos, ¿sí o no? Y a excepción de los programas académicos, este no se certifica, es simplemente cumplimiento de requisito. ¿Claro? Que no puedo superintensivo, de pronto me toca solamente los sábados, tenemos una modalidad de los sábados. ¿Cuál es la diferencia? Que cada curso se hace por semestre, o sea, en cinco semestres se hacen los cinco niveles. Y los sábados es de 8 a 2 y 45 y de 1 a 5 y media. Ya es la opción de pronto porque entre semanas les queda difícil por la carga académica, por el trabajo. Entonces, está la opción de los sábados. Y tenemos la opción de distancia. Esta opción de distancia, a pesar de que es autónoma, hay unas actividades con el docente, porque no es el estudiante libre albedrío, sino que el, el profesor tiene que hacer unos controles para mejorar las competencias comunicativas orales. Y aclarar dudas y también, aparte de tutorías. Normalmente se programa tres cursos al año, cada nivel dura tres meses y el material que empleamos es con el, el material de Macmillan, que es el mismo que tiene la Javeriana, que tiene el Colombo, entonces es un buen material en la parte de, de idiomas. Entonces, ya vamos, tres opciones, ¿cierto? La cuarta opción, que es que yo ya hice un curso de inglés. Bueno, acá en la universidad. Tiene un examen de suficiencia internacional que se llama ITEP Academy Plus. Es un examen de inglés americano, que es un poquito más fácil que el IELTS, porque el IELTS es inglés británico, y que las cuatro competencias se evalúan frente a un computador, y no como le pasa a uno en el IELTS que toca un día con el computador y el otro día con el profesor frente a frente, sino haciendo el, 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 el cuestionario oral, acá lo hace frente al computador. Nosotros manejamos dos días para realizar el examen, bien sea los martes o bien sea los miércoles, o sea, es un solo día, dos horas para presentar el examen de suficiencia. Y si obtiene el B1, listo, queda cumplido el requisito. Cuánto tiene de valor este, este, este examen para los estudiantes, 400 mil pesos. Y es un examen de suficiencia. Incluso, de pronto, al final del proceso académico, los que quieran postular a cargos fuera del país o para plantas, ese examen es válido. Porque es un examen internacional avalado por el Ministerio de Educación. Y la otra opción, ¿no? que es que yo quiero presentar el examen de inglés por fuera. Entonces, nosotros tenemos un reglamento que está dentro de ese mismo menú. Hay una normatividad, dice, cuando ustedes lleguen el DEIN, ahí está la normatividad, y es la resolución 0365 del 2022. Y estos son los exámenes válidos para los idiomas: para inglés, TOEFL, IBT. El IELTS y el ITACAB Plus. Para francés, el DELF, el DALF. Para alemán, el ZMP, el DAF. Para portugués, el CELPEBRAS. Y para el, por, el italiano, el SILS y el PIDA. Si tienen B1 y esos exámenes no, no tienen más de dos años de haberse realizado, de una vez los pueden cargar. Entonces, démonos cuenta que hay varias opciones para que ustedes puedan cumplir el requisito de manera rápida. La primera que les recomiendo ahorita ya es que se escriban a su examen de clasificación. Y ahí saben en qué nivel están y si cumple el requisito, perfecto, ya. No tienen que apanarse más por el requisito de segunda lengua y queda cumplido. Entonces, esto es lo que hablamos: curso de inglés. El otro año vamos a ofrecer francés distancia. Para los que de pronto quieran o estudiar francés de, y el segundo idioma que van a certificar es francés, vamos a iniciar con el francés distancia. Igualmente son los tres cursos al año, tres meses de duración. Los programas académicos, que fue los primeros que hablé, ya saben, cada uno dura tres meses a cuatro meses, 200 horas que se certifica, y en ocho meses, de manera juiciosa, cumple el requisito. Y esos son los de extensión, y el otro año, pues ya va a tener mandarín. De pronto, lo que quiera estudiar mandarín los sábados y se queda certificar en mandarín. Hoy en día, la oferta en China se está ampliando mucho para el mercado latinoamericano. ¿Se han dado cuenta, cierto? Y más que todo en ingenierías y en áreas económicas. Entonces, van mirando esa opción. Y este es nuestro examen de suficiencia. Importante que ese examen de suficiencia, los que ya tengan un nivel lo presenten. Créanme que no es tan difícil y puedan obtener su B1 y ya cumple su requisito. Preguntas comunes de, que uno ve en los estudiantes normalmente. Si ustedes hacen el examen de clasificación el primer semestre, ¿lo tienen que repetir al final? No, ya, cumplido el requisito. Entonces, la invitación es que desde ya ahorita en agosto se inscriban, ya hagan su examen de clasificación. Y ahí ustedes saben si tienen que hacer cursos o no tienen que hacer cursos. Tres características de los exámenes de clasificación. La primera, que es muy importante el resultado del examen de clasificación tiene una validez de seis meses. O sea, durante esos seis meses usted puede en cualquier momento inscribirse a un curso. La segunda, que mientras usted no se inscriba a un curso, lo pueden volver a repetir. Entonces, esa es la segunda opción. De pronto ese día estaba desconcentrado y de pronto no estaba bien y me fue mal. Hay, hay días de días, ¿sí, ¿no?, que nos toca como, como que nos, nos caemos y todo, ¿sí, ¿no? Bueno, entonces... Si usted no se es ha escrito en algún curso o programa académico, lo puede volver a repetir. Y la otra opción es que el examen también se puede hacer de manera presencial acá en el calle 100. Entonces, de pronto que no tienen los equipos, acá tenemos un laboratorio y lo pueden presentar. Entonces, démonos cuenta que la universidad da todas las facilidades para que ustedes puedan cumplir el requisito. Si hago todos los niveles de los cursos que oferta el departamento, al final los debo repetir, ¿no? Ya cumple el requisito. Entonces, para pregrado profesional, cinco niveles. Para maestría, tres niveles. Para tecnología, dos niveles. O dos cursos. Eso es lo que se maneja en la universidad. Y se carga esa información o se envía esa información a homologaciones.idiomas. Incluso los que tengan examen internacional todavía válido lo pueden cargar homologaciones punto idiomas. Los que saquen nivel 6 en el examen internacional, lo envían ahí. En el examen de eh, clasificación, perdón. El examen internacional, que no, que yo lo quiero hacer el Consejo Británico. Si son los que están expuestos acá en información y obtuvo el B1, autorizado, lo pueden cargar. Y cumple su requisito cuando se verifique y, y esté todo acorde a la ley. En esto hago un énfasis. Porque el año antepasado nos tocó abrir unos procesos penales acá en la universidad porque estaban vendiendo el examen IELTS. Hasta eso hemos llegado por allá en algunas partes y algunos estudiantes incurrieron en eso. Aquí en este momento hay unas denuncias penales en la fiscalía por eso. O con eso igualmente o con el examen virtual. Ahorita hay un estudiante que yo no sé qué le pasó ese día porque se le dio por emplear el chat GPT para presentar el examen virtual y el sistema tiene un monitoreo de 45 detecciones de falla. Y cualquier incumplimiento de esas detecciones de falla anula de una vez el examen, queda anulado. No pueden tener carpetas abiertas, ni el celular a un lado, ni personas alrededor, porque cualquier movimiento que usted haga, se cierra el examen. Importante esa pregunta, nosotros no homologamos certificados de ninguna institución. Ni Berlis, ni Colombo, ni Wall Street, nada. Nosotros ya tenemos ese momento reconocimiento como centro certificador de idiomas. Ni Alcena. Todo es o los exámenes internacionales o los cursos o programas académicos con la universidad. Es lo único válido acá. Y este fue el ejercicio que hicimos ahorita, ¿sí? No? Ya los quedó claro por dónde entramos al menú, ¿sí? No? Esta es la mejor forma para entrar al menú. Ahí en el menú están todos los servicios. Entonces, esta es la información de segunda, segundo, segunda lengua o requisito de idiomas. No lo dejen de último, chicos, vean, por favor, no lo dejen de último, porque es muy triste ver estudiantes que se gradúan y otros que tienen que esperar porque dejaron pasar de último el requisito de segunda lengua y hay veces que no alcanza ni siquiera dos años que da el Ministerio de Educación para poder terminar la parte académica y tienen que entrar a facilitación. Entonces, aprovechen desde ahora desde el primer semestre a realizar su programa o su curso. voy a dar un ejemplo. Programa académico en este momento, costo para los estudiantes, 800 mil pesos. Va a cuánto vale un programa académico, certificarle afuera. ¿Cuánto cobra el Colombo o el Wall Street por un programa académico? Costos para funcionarios del sector defensa, millón 120. Costos para una persona externa a la universidad, millón 600. Y son 200 horas del proceso de, de programa académico, curso de extensión 488 mil pesos cada curso, curso de distancia 388 mil pesos cada curso. Entonces si usted mira son costos a exigir, no son costos altos ni, ni estamos aquí como dice buscando enriquecer, no es favorecer a los estudiantes. Pregunta chicos, claro todo. No es válida. Pero ven, necesitamos que hagas la pregunta sí. en el micro para que nos quede el registro porque estamos en, estamos en estamos en, en vivo por las por el canal de YouTube, ¿vale? Levántame la manito, tú. Eso es. Buenas tardes. Eh, pues mi pregunta es. Mi nombre es Ana María, mi pregunta es si vale una certificación por la Universidad de Oxford, ya que pues en mi colegio me la certificaron para poder buscar Bueno, que le ahorita, nada externo, incluso el Oxford Press, que es un examen que aplica a los colegios, acá en la universidad es un examen de clasificación, por el mismo nivel de los examen, por eso es que nosotros no recibimos ni el ILTO, ni Laptis ni el IF. Porque son exámenes de una exigencia de competencia muy bajitas, y por eso es que nuestra universidad es acreditada en alta calidad. Entonces, el solo hecho de ser acreditada en alta calidad y tener reconocimiento de la universidad militar es porque nosotros somos muy exigentes de la parte académica, y eso también va para el tema de idiomas. Dale gracias. Se me olvidaba un puntico importante. Ya para terminar. Hay una pregunta adicional. Sí. O la, o la hacer. Preguntas. eso, Aquí hay una pregunta. Ok, que termine primero y preguntas. Termine, mi mayor. Gracias. Una, Uy, esta sí era importante. Imagínense que este semestre lanzamos dos electivas para humanidades en idioma inglés. Una que se llama competencias orales y escritas y otra que se llama competencias comunicativas. No se requiere el B1 para tomar esas electivas. ¿Qué buscamos en esas electivas y por qué están destinadas en quinto y séptimo semestre para prepararlos para las pruebas? A ver. Entonces, de pronto va visualizando, ¿no? Yo quiero que mis pruebas a saber me vaya bien en inglés. Entonces, ahí esa opción de las dos selectivas y que quedó abierta para todos los programas de la universidad. Entonces, para que vayan mirando, porque es otra cosa que implementamos este año en la Universidad Militar. Dos selectivas que buscan fortalecer competencias para sus pruebas a saber. Eh, muy buenas noches a todos los presentes. Eh, mi pregunta es: que yo soy de tecnología de electrónica. Mi pregunta es: como en el Pensum no tengo un nivel de inglés, o sea, no tengo inglés en mi, pues, mi, mi, en mi malla curricular, ¿yo tengo que pagar para pues, en la tarde estudiar mi curso de inglés como obligatorio como para titularme? ¿o? Sí, señor, correcto. Ah, correcto sí. Como su merced es tecnología, entonces el nivel es A2. Entonces, hay, una, hay, hay dos opciones: presentar su examen de clasificación y obtener nivel 3 en el examen, que es el nivel A2 o hacer el programa académico a uno y a dos, que es uno solo, y ya con eso queda cumplido el requisito. Listo, vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Listo. chicos, muchas gracias. Por favor, a ponerle pilas a este requisito. Aprovechen ahorita en agosto su examen de clasificación. Está aquí nomás, a vuelta de la esquina. En agosto ya estamos en dos semanas, ¿sí, ¿no? Entonces, presenten su examen de clasificación y si cumple el requisito, cargar la información. Y empezar aquí en adelante solamente a preocuparse es por su carga académica de su programa de ciencias económicas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Chicos, pónganse de pie. Vamos a estirar piernita un poquito, a ver. Manitos al aire, manitos arriba, despérense. Eso. Ya estamos en la recta final. Ya nos quedan dos intervenciones que son súper importantes para ustedes. Después vamos por un refrigerio. Chévere. Además está lloviendo, muchachos. Aquí estamos más, más cómodos que, que estando allá afuera. Entonces, frescos. ¿Listo? Estiraditos, manitos arriba de nuevo. Eso. Estirando pierna. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Ya pueden tomar asiento otra vez. Bueno, a continuación eh, vamos a hablar de internacionalización. Muy importante para ustedes. Está con nosotros la doctora Mónica Lizeth Flores Cáceres. Ella justamente es la jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales. Así que, doctora Mónica, bienvenida. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Además de cansados y dormidos. Bueno, les voy a transmitir la información rápidamente. Eh, nosotros estamos comprometidos en esta universidad con formar integralmente a nuestros estudiantes, y eso implica que tengan proyección internacional. ¿Cuántos de acá quisieran viajar por el mundo? ¿Cuántos quieren ir a estudiar fuera del país? Pues esta universidad les ofrece esas oportunidades. Sin embargo, reunir los requisitos depende solamente de ustedes, ¿vale? Porque estudiar fuera del país Sí, no es que seamos antipatrióticos o algo así, sino que definitivamente vivimos en un mundo globalizado e interdependiente. Ustedes que van a estudiar ciencias económicas se van a dar cuenta cuando lleguen a algunas materias con connotación internacional, que cuando cierra a la baja, por ejemplo, la bolsa de Shanghai, el resto de bolsas cierran también a la baja. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que pasa a un lado del mundo... Indiscutiblemente repercute en la otra esquina. Ejemplo: pandemia. Sí, hay un dicho de hecho en finanzas internacionales probablemente lo van a estudiar que dice que cuando China estornuda el resto del mundo se enferma. Y precisamente eso hacía referencia a las bolsas de valores. Y en el 2020 fue literal, ¿cierto? Entonces eh, por eso ustedes tienen que estar al tanto de lo que pasa en el mundo. No podemos encerrarnos ni en la institución ni en el país para poder hacer las cosas bien. Tenemos que mirar afuera, mirar cuáles son las buenas prácticas, eh, saber también cómo podemos llevar al mundo lo bueno que tenemos acá en Colombia. ¿Listo? Y eh, para que ustedes puedan hacer todo eso, requisitos sine non, lo que les acaba de hablar el mayor Porras, tienen que hablar un segundo idioma. Chicos, en este momento se me están perdiendo becas, becas que nos da el gobierno de Indonesia, de Alemania, de Bélgica. ¿Por qué? Porque no hablan inglés, ¿sí? Entonces eh, he ido a España recientemente a buscar conexiones, a buscar becas, a buscar cupos, pero indiscutiblemente no solo podemos migrar y hacer movilidad hacia España, sino que tenemos que mirar el resto del mundo, ¿sí? Ustedes van a ser más competitivos si hablan un segundo y hasta un tercer idioma. Créanme, lo vivo con mis estudiantes en este momento. Profe, no consigo trabajo. ¿Hablas inglés? No. ¿Sí? Hay gente que ni siquiera tiene posgrados, pero con hablar dos o tres idiomas, pues ya mejora su perfil profesional. Entonces nosotros en internacionalización no solo nos encargamos de llevarlos a ustedes al resto del mundo, sino que traemos estudiantes para que compartan con ustedes y traemos expertos internacionales en diferentes materias para que ustedes conozcan de primera mano cuáles son las investigaciones que hay en otros países, qué es lo que se está haciendo, cómo se están moviendo las finanzas internacionales, etcétera. Adicionalmente, ustedes van, nuestros docentes van, nuestros administrativos van a otras partes del mundo también a dejar en alto el nombre de la universidad. Eso es importantísimo para nosotros. Como bien lo decían ahora y creo que se lo han repetido muchas veces durante esta inducción, somos una universidad acreditada en alta calidad. Eso es un sello que pocas universidades ofrecen y que podemos mostrar ante el mundo entero. De esa manera, cuando ustedes vayan a cualquier rincón del mundo y digan que son neogranadiños, van a saber de qué están hablando. Van a conocer su universidad y van a reconocer que ustedes son profesionales de alta calidad. Entonces, ustedes esencialmente van a tener tres oportunidades para movilizarse fuera del país. La primera es el intercambio. Lo pueden hacer por un semestre o máximo un año. Para eso tienen que cumplir una serie de requisitos. Entonces, obviamente ser estudiantes regulares de la Universidad Militar, haber aprobado el cuarto semestre, no haber estado en situación de bajo rendimiento académico, su PGA tiene que ser superior a 3.8. Y para acceder a becas tiene que ser superior a cuatro. Nosotros vamos a sacar unas convocatorias siempre entre febrero y marzo y agosto y septiembre. Hacemos unos formatos de solicitud, ustedes adjuntan su hoja de vida, la autorización del decano y el director del programa, la proyección de homologación y después para la selección en nuestra oficina vamos a revisar cuál es su expediente académico vamos a otorgar los beneficios de beca y los incentivos económicos de conformidad con el PGA. Entonces, no se dejen coger la noche que, ah, subo el promedio en tercero o en cuarto. Desde ahora, tienen que esforzarse si quieren acceder a este tipo de oportunidades que les da la universidad. Los incentivos económicos también se darán de conformidad con el área hacia donde ustedes vayan a hacer su intercambio. Entonces, para Europa, Asia, Oceanía y África son tres salarios mínimos legales vigentes. Para Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Brasil, Argentina y Puerto Rico dos salarios. Centroamérica y el Caribe y Sudamérica, exceptuando Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico, un salario. Con base en qué sacamos esto, costos de tiquetes y manutención. Listo. La segunda opción es el curso de opción de grado, el curso internacional. Ustedes lo verán muy lejano, pero el tiempo pasa rápido y les digo, tienen que tener segundo idioma y tienen que tener un excelente PGA. En este ustedes van a tener diferentes opciones para graduarse. Trabajo de grado, eh, pasantía y o la otra opción, este curso internacional. Buscamos cursos en diferentes partes del mundo donde ustedes van a hacer dos semanas virtuales y una semana presencial. Acabamos, acabo de llegar, les contaba que estaba en España, estaba con 20 estudiantes de ingeniería. Después me llegaron 21 estudiantes de derecho. Los de ingeniería fueron a Salamanca, los de derecho a Alcalá. Buscamos cursos que estén diseñados para fortalecer sus capacidades en las diferentes áreas en las que se desarrolla. Requisito, igualmente, que hayan cursado mínimo el 70% de los créditos académicos no haber presentado bajo rendimiento académico, estar a paz y salvo, no haber sido sancionado disciplinariamente. Esto es muy importante también para toda la movilidad internacional, porque ustedes eventualmente también de pronto van a un modelo eh, internacional, van, estoy buscando rondas de negocios particularmente para ustedes. ¿Cómo funcionan las, las rondas de negocios? Esas las estoy buscando con las cámaras de comercio binacionales. Entonces también se les da primero toda una preparación, hacemos unos ensayos de ronda de negocios y después ustedes van a negociar directamente con empresarios reales. Entonces eh, eso lo pueden hacer en el transcurso de la carrera, la idea es eso, entrenarlos en diferentes materias, pero si ustedes tienen problemas disciplinarios no van a poder acceder a ello. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestra imagen internacional. ¿Listo? Eh, contar con la autorización por su dirección y por la decanatura. Nuevamente damos incentivos económicos que son iguales para para las regiones. Tercera opción para que salgan del país. Prácticas y pasantías. Ustedes hacia el final de su carrera también van a tener que cumplir con el requisito de prácticas y pasantías. Estas las podemos hacer a nivel internacional, ¿vale? Cada vez nos abrimos a más eh, países a más continentes a no solo universidades sino empresas multinacionales y empresas transnacionales entonces también van a poder acceder a ello el beneficio enorme que van a probar un ambiente laboral en otra parte del mundo ¿sí? pueden que a nosotros nos pasa mucho en pasantías nacionales los dejan de una vez eh, trabajando entonces por qué no que ustedes se puedan quedar en estas instituciones con una buena oferta laboral nuevamente segundo idioma tener el PGA y también les damos unos incentivos económicos. Hay duración entre uno y dos meses y la larga entre cuatro y seis meses. En este momento contamos con 87 convenios internacionales con 58 universidades en diferentes partes del mundo y el número de estos convenios va creciendo. La idea es que ustedes tengan variedad que tengamos contacto e interacción con las mejores universidades del mundo y que ustedes complementen su educación de la mejor manera. ¿Con qué países tenemos un mayor número de movilidades? Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Canadá, Francia, Italia, Alemania, España, Portugal, México, Bélgica, Suiza, Inglaterra, Polonia y Estados Unidos. En este momento estoy eh, suscribiendo un convenio con el gobierno de Indonesia y de esa manera entraríamos al mercado asiático. Importantísimo para ustedes. Se van a dar cuenta con el avance de su carrera que los mercados asiáticos, el mundo va a girar la mirada de la economía internacional hacia Asia. Entonces, es importante también que ustedes tengan acceso a estas universidades y a las diferentes instituciones. La idea, obviamente, es... Eh, seguir explorando diferentes oportunidades para ustedes, pero la buena noticia es esa, estamos siendo reconocidos en los cinco continentes. Tenemos investigaciones tan buenas, chicos, que por ejemplo en este momento tengo docentes y estudiantes de la Universidad Estatal de Pensilvania, Penn State, acá, en Bogotá y en Cajicá, viendo nuestros proyectos de investigación. ¿Sí? Entonces, estamos siendo objeto del de CPA de Lyon, Francia. También hay estudiantes y docentes eh, haciendo sus pasantías de investigación. De la Universidad de Marruecos, del príncipe eh, Mohammed Ban Ali, también están acá en nuestra universidad. Entonces, lo que les decía, ustedes salen, gente entra y la idea es esa interacción que nos permita potencializar sus perfiles. Nosotros estamos ubicados acá en el primer piso entre bloques C y D. No se confundan ni con la decanatura ni con el programa del pregrado en relaciones internacionales. Nosotros somos la oficina de relaciones internacionales. Cualquier duda, cualquier pregunta o si de pronto ustedes llegan también a saber de alguna oportunidad en el exterior, con gusto estaré presta a atenderlos. Una vez más, bienvenidos. Yo soy neo-Granadina. Eh, afortunadamente he tenido muchos éxitos en mi vida académica y laboral. Y en parte es precisamente por esta casa de estudios. Entonces les auguro un futuro increíble. Sean muy juiciosos. Pónganle eh, mucho corazón y mucha cabeza a todo lo que hagan. Y acá estamos para servirles. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, chicos. Seguimos. ¿Listo? Ya estamos, como les decía hace un ratito, en la recta final. Pero queremos que conozcan algo también muy importante y es el tema de su seguridad. ¿Sí? Yo sé que hoy están recibiendo mucha información, pero es importante que conozcan el tema de su seguridad en el entorno en el que ustedes van a estudiar. Este tema es muy importante como todos eh, los temas que hemos abordado. Así que es por eso que le damos la bienvenida al señor Sargento Viceprimero Gentil Florido. Él es el coordinador de seguridad justamente de la sede Calle 100 de nuestra querida Universidad Militar Nueva Granada. Pues mi primero bienvenido. Muy buenas noches para todos. Soy el sargento viceprimero Gentil Florido, perteneciente a la oficina de seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Desde ya les damos la bienvenida y esperamos que el tiempo que permanezcan aquí, pues estén lo más seguro posibles. Voy a hacer muy rápido en esta presentación para que ustedes puedan también terminar este ciclo. Eh, lo importante es que si tienen alguna duda o si necesitan alguna aclaración, pues nos van a encontrar permanentemente aquí durante todo el tiempo en las instalaciones, tanto de Medicina, Calle 100, el Campus Nueva Granada y la sede Calle 94 para los que en algún momento pasen por allá. La seguridad de toda la sede de la universidad está a cargo de la Oficina de Protección del Patrimonio. Y esta oficina pues, está conformada por miembros de la fuerza pública. En estos momentos pues, estamos en comisión permanente de la administración pública, personal del ejército y de la policía nacional. Por lo tanto, pues, nos van a encontrar frecuentemente en las instalaciones. El dispositivo de la sede calle 100 está conformado por guardas de vigilancia de la empresa Andisec que son la empresa que tiene en estos momentos el contrato eh, de seguridad de las sedes. Y eh, pues como pueden ver en la gráfica, tenemos aproximadamente en esta sede 15 personas que nos prestan la seguridad. Donde más van a encontrar filtros o controles de seguridad va a ser en, las, en los ingresos. Esto con el fin pues de permitir pues el acceso de ustedes y también impedir cualquier amenaza que vayan a, a ingresar a estas instalaciones. Dentro de las instalaciones también van a encontrar guardas distribuidos por todas las áreas, tanto en los bloques de aulas, recorredores, en la zona de parqueaderos y pues perimetralmente también tenemos guardas que están a los alrededores de la universidad, que están pendientes en las salidas eh, de ustedes. La sede de medicina, tenemos tres guardas en época de receso y en época académica eh, se aumenta una unidad más pero pues principalmente los van a encontrar en las recesiones peatonal en el parqueadero vehicular y en los bloques de aulas, también va a haber un guarda que va a estar recorriendo permanentemente todas las zonas el campus Nueva Granada una extensión de más de 70 hectáreas es el dispositivo más grande que tenemos, por lo tanto pues tenemos que cubrir todas las zonas con el fin de garantizar que no se nos vayan a, a vulnerar las, los puntos más críticos, que son los bordes del humedal y los bordes que colindan ahí con las demás fincas aledañas. Eh, tenemos aproximadamente de 20 a 22 guardas permanentemente también, en el día y en la noche, los cuales pues están encargados de garantizar que tanto los estudiantes que... Eh, frecuentan clases en el día y en las noches, pues estén seguros. Esta es una recomendación de seguridad con respecto al perímetro que ustedes deben de eh, conservar durante la estadía, especialmente aquí en la sede calle 100. Como pueden ver, en este momento nos encontramos ubicados aquí en el aula máxima. Ustedes ingresaron acá por la entrada peatonal y esta es la entrada vehicular. Por esta entrada vehicular van a hacer ingresos ustedes cuando vengan en bicicleta y las van a ubicar aquí en este costado de la ola máxima. El perímetro que tenemos aquí que respetar es de no pasar hacia acá, hacia las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra, y en la parte de atrás con el parque vehicular colindamos con el campo de parada de la Escuela de Infantería. La recomendación es que no pasemos esos límites, porque la universidad solamente eh, llega hasta estos... Hasta esta frontera, persona o estudiante que, pues, vaya a cruzar hacia allá, eh, lo más posible es que va a ser requerido por la seguridad de la policía militar que está dentro del cantón. Esto, pues, con el fin de que no se vulneren la seguridad tanto de la fuerza pública ajena a nuestra universidad y también de que, pues, ustedes eh, permanezcan donde deben estar. Funciones que desempeñamos nosotros como miembros de la Fuerza Pública. Estamos encargados de hacer la validación de las institucionalidades para el personal que eh, pues, tiene como beneficiario o como titular a un miembro de la Fuerza Pública o alguna persona que trabaje con el Ministerio de Defensa. Esa validación, pues nosotros hacemos una verificación de documentos, tanto del de eh, certificado de tiempo de servicio, y el registro civil y con eso pues acreditan ustedes para los descuentos que la universidad realiza en los, para las matrículas. La oficina de carnetización también la manejamos nosotros. Esa oficina pues tendrán que ustedes en su debido momento, de acuerdo a la programación, pasar y eh, diligenciar su carnet para el ingreso. Es importante pues que cada uno se preocupe por tener este carnet siempre para sus ingresos con el fin de que eh, no tengan inconvenientes de tiempo cuando estén ingresando. El control de accesos, también estamos encargados de lo que es la parte de parqueaderos, tanto de motos y vehículos, pero en este caso pues solamente a los estudiantes se les está ofertando lo que es el servicio de parqueadero de bicicletas, patinetas eléctricas y motos eléctricas. Las institucionalidades como les decía, y las salidas de campo también eh, es una función que desempeñamos nosotros, que corresponden a las salidas eh, académicas, con fines académicos, tanto dentro como fuera de la ciudad, con el fin de que sean verificados pues, todos los requisitos que exigen las normas. Los puntos de encuentro en caso de emergencia, en la sede de medicina tenemos la avenida de salida del Hospital Militar tanto en la bajada como aquí en la que ingresa a la portería peatonal, este espacio lo podemos utilizar como punto de encuentro y también como punto de encuentro de control, la zona que está al frente del hospital militar y la, el parqueadero vehicular también, dependiendo del lugar donde se encuentre en ese momento, en ese momento de, de, de pronto de, alguna, de algún sismo o de alguna eventualidad. De alguna alarma, pues pueden recurrir al punto que le quede más cercano. En el campus Nueva Granada, la mayoría de espacios están abiertos, es decir, que pueden recurrir al que más cercano le, le convenga. Y finalmente, aquí en la sede de calle 100, punto de encuentro principal, aquí au, a, al lado del aula máxima en la plaza Cervantes, por donde hacen el ingreso peatonal, las dos canchas de, de microfútbol y el parqueadero vehicular puntos de encuentro que tenemos aquí en la sede calle 100. Finalmente, eh, unas recomendaciones de seguridad. Primero, pues mantener el carnet en un lugar visible, preferiblemente pues colgado en el cuello mientras están dentro de las instalaciones. Informar cualquier anomalía, eso pues eh, lo hacemos a manera de, de controlar o de eh, estar atentos a cualquier situación que ponga en riesgo la vida de las personas. Transitar dentro de las instalaciones eh, respetando las, los límites de velocidad de máximo 10 kilómetros por hora. No sobrepasar los límites que ya vimos ahora con las demás instalaciones del cantón. Para el uso del parqueadero y de las patinetas, por favor, cuando ingresen, deben hacer uso del casco y de la guaya para que la aseguren. En el momento en que ustedes ingresan, deben hacer un registro de la bicicleta. En una minuta, con la guarda que se encuentra ahí, ella les va a pasar revista del casco y la bicicleta. La persona que no la tenga, muy posiblemente no los va a dejar ingresar. Todos pueden hacer eh, pueden hacer uso del parqueadero de la bicicleta, independientemente de la cantidad que vengan, pero deben de cumplir esos requisitos. Eh, ing no ingresar bicicletas ni patinetas eléctricas en los sectores de aulas ni en los pasillos, esto con el fin de evitar de pronto que la gente se tropiece en caso de alguna situación de emergencia. Todo elemento que se encuentre dentro de las instalaciones, llámese celular, bolso, maleta, cuaderno, cualquiera que sea, por favor, háganlo llegar en el menor tiempo posible a la oficina de seguridad. Esto con el fin de que la persona que lo extravió pues, tenga de pronto una garantía de recuperarlo y evitarse en ustedes también inconvenientes. Con este material. Por último, mantener buenos modales de respeto y educación, pues con el personal de guardas de vigilancia. Ellos son personal civil, pero pues se merecen todo el respeto de parte de ustedes y también de nosotros. Nosotros, pues lo que cumplimos es una labor de veedores con ellos, pero el manejo y el control interno lo lleva directamente la empresa. Entonces, por favor, no se incomoden a la hora que les revisen las maletas a los ingresos y salir a tener la mejor disposición, abrir la maleta y pues pueden ingresar sin ningún problema. En el momento que tengan ustedes el carnet, no van a tener que pasar por la recesión a registrarse, sino que marcan en la talanquera y la talanquera automáticamente les da acceso. No olviden el carnet. Cuando ustedes vengan a clases, no lo olviden porque se van a encontrar ahí que tienen que hacer un registro manual, tienen que tomarle nuevamente foto y van a llegar tarde a sus clases. Con el carnet ustedes pasan automáticamente solamente el filtro del registro de la maleta y que no tengan ningún tipo de elemento como armamento o algún arma cortopunzante y pueden ingresar sin ningún problema. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a la seguridad, estamos ubicados al personal de la Fuerza Pública en las dos porterías. En la oficina de carnetización van a encontrar siempre personal de ejército, policía. En la entrada vehicular también nos ubicamos nosotros ahí, estamos con toda la disposición para los requerimientos que, que tengan. Desde ya pues les anuncio, les comento que parqueadero para moto o carro en, eh, en esas instalaciones es muy difícil. De pronto en el campus, los que vayan a estudiar en el campus puede que les habiliten porque los espacios allá son bastante grandes. Creo que tenemos cinco parqueaderos, aquí tenemos solo uno. La, el requerimiento de parqueaderos supera eh, la, eh, más de mil solicitudes cada año y tenemos capacidad solamente para 126 y se le da prioridad pues, per, principalmente al personal de directivos y funcionarios y docentes de planta y algunas personas que tengan eh, alguna discapacidad o que sean de la tercera edad con limitaciones de salud. Si hay algún estudiante que tenga... Eh, alguna situación de discapacidad puede hacer la solicitud y con mucho gusto se, se estudia el caso y se le podría asignar parqueadero. De resto los demás no les digo que envíen correos porque serían más de 11.000 estudiantes los que necesitarían eh, entrar vehículo o una motocicleta y pues perderíamos el tiempo. ¿Alguna duda alguna inquietud? Muchísimas gracias, deseo muchos éxitos y que la pasen muy bien en su universidad. Bueno, eh, más bien vamos a hacer lo siguiente. Juli, el parcero que les he dicho, Julián Puentes, es el coordinador de Arte y Cultura de, de la universidad. Este man es el que ensambla las bandas eh, de rock y toda la cosa aquí de, de la universidad. Y además es un tipo muy querido por todos. Este man es como un, es como un servientrega, es como un centro de soluciones. Si este usted le preguntaba, Julián, ¿pasó tal cosa?, Venga, yo le ayudo y le soluciona todo eso. Juli, eh, el escenario es tuyo, yo ya me despido a todos ustedes. Mil gracias, Juli, se encarga ya de cerrar. Pero explícales así rápidamente qué es el COACE y o para qué sirve rápidamente y, y, y terminas con, con, con la parte. Con la parte de Buenas noches, ¿cómo están? Primero quiero que le demos un aplauso a Jair Vázquez, que fue la persona que nos estuvo acompañando en esta jornada de inducción. Como le decía ayer, ya estamos llegando al final, eh, pero quedan un par de cosas que ya vamos a hacer un trato ahí. A eh, lo que me corresponde hablar a mí va a ser muy rápido, yo hago parte del bienestar universitario, soy el coordinador del área de arte y cultura, hay una coordinación de deportes, hay una coordinación de salud, hay una coordinación de la capellanía que estuvo ahorita en, en, en la tarde también con ustedes, el de la eh, tenemos una serie de, de cosas que entonces nos van a permitir a nosotros trabajar acá. ¿Cuál es nuestra función? Que ustedes la pasen bien acá, que ustedes estén muy bien. Como nuestro nombre le dice, nuestra función es darles bienestar a todos ustedes. Así que lo que vamos a hacer a, a partir de eso es que tenemos muchas opciones, tenemos muchas ofertas que les van a servir a ustedes para darse a conocer para, para que ejerzan sus talentos, ya sea como deportivos o artísticos. Entonces, quisiera que levantaran la mano, creo que ahorita lo hizo Leonardo, que también hace parte del bienestar. ¿Quienes practican deportes, Levanten la mano, por favor? Muy bien, entonces, tenemos muchas selecciones deportivas y somos muy buenos, o sea, creo que lo puedo decir con conocimiento de causa, que tenemos, en, en digamos, un potencial muy grande en toda la parte deportiva y artística. Tenemos una oferta gigantesca que ustedes la pueden consultar después en la página. No les voy a dar esa lista, pero de los deportes que ustedes se imaginan, incluso rugby, ultimate, toda la clase de fútbol, todo basquetbol, voleibol, eh, digamos, hay de todo karate, taekwondo. Hay un gimnasio también que está aquí en la parte de abajo, que entonces lo tienen ustedes gratuitamente, solamente necesitan hacerse un examen médico y pueden asistir aquí al gimnasio que tenemos para todos ustedes. Eso por la parte de, de, de deportes. Y por la parte de cultura, tenemos cuánto, grupos se imaginen de música, tenemos grupos de danza, tenemos grupos de pintura, de fotografía, de teatro, tenemos grupos en artes mixtas, tenemos una serie de opciones que todos ustedes lo van a poder conocer en una convocatoria que vamos a realizar entre el... 31 de julio, ¿sí? si quieren anotarlo ahí, para los que estén interesados, artistas, levanten la mano, quienes son artistas, quienes practican algún arte. Por acá tenemos uno, bueno, hay pocos, hay más poquitos, hay más deportistas, eh, pero básicamente para todos ustedes, entonces tenemos esas ofertas. Eso va a pasar el 31, entre el lunes 31 de julio al 3 de agosto, nos vamos a ubicar aquí en la Plaza Cervantes que quiero que tengan en cuenta que la Plaza Cervantes es esa plazoleta donde está el Quijote ahí, esa es nuestra Plaza Cervantes, y ahí vamos a estar haciendo todas las muestras artísticas y deportivas, para que ustedes vean un poco de lo que tenemos acá, y ustedes simplemente ese día se acercan, preguntan y se inscriben. Luego entonces el... Director de cada uno de los grupos los va a llamar y les va a decir, eh, acérquese al ensayo, lo vamos a hacer a tal hora, o acérquese a las pruebas de entrenamiento a esta hora. Ahí se van a tomar comunicación con todos ustedes para que ustedes puedan hacer parte de esta familia de bienestar universitario. Y esa es la invitación que les queremos hacer. Aprovechen la universidad, saquen el jugo, aparte de toda la, lo que, digamos, la oferta académica que tiene la universidad, tiene todos estos espacios para su formación integral, para que ustedes puedan ser también... Todo lo que nos interesa a nosotros y es que ustedes sean además profesionales y que sean felices, ¿sí? de, que, de que no se frustren. Por eso también tenemos el COASE, que tanto hemos hablado, que el COASE entonces se va a encargar de ayudarlos a los que tengan alguna dificultad para que puedan salir adelante, para que puedan cumplir sus sueños, para que puedan ser grandes profesionales, para que sean muy orgullosamente neogranadinos. Como lo soy yo, yo soy egresado también aquí de la, de la Facultad de, de Educación. Soy magistro en Educación de aquí, o sea, también es mi casa de estudio. Y asimismo, como neogranadino, me siento muy orgulloso de mi universidad, la quiero mucho y sé que tiene un potencial gigantesco. Entonces, esa será la invitación a todo lo que tenemos de deporte y arte en esa, en esa jornada que vamos a estar allá afuera. Eso vamos a estar a las 12 del día y a las 4. Hacemos dos jornadas para poder, digamos que, cumplir con la totalidad de las dos jornadas que tenemos nosotros aquí en la universidad. Así que anótenlo ahí. Quienes tengan más interés también pueden buscarnos en la página de Instagram como Bienestar Universitario UMNG. Y apenas ustedes se conecten ahí, se van a enterar de los festivales que vamos a tener, de las actividades que vamos a tener, porque también hacemos muchas actividades. Traemos entonces también para que les puedan, hacemos rifas de boletas a conciertos más grandes, traemos artistas, hacemos muestras artísticas, tenemos toda la clase de torneos que ustedes se puedan imaginar, entonces siempre en la cancha van a haber mucha actividad. Y la idea es esa, que ustedes la pasen muy bien en esta su nueva casa, que se sientan orgullosamente no granadinos y que nosotros cumplamos con nuestra labor de que ustedes sean felices. Eso es lo que nosotros queremos acá, de que ustedes se sientan parte. Que ya son de ser nuestra universidad, Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos, como le dice su eslogan. Entonces, hasta ahí tenemos. ¿Dudas, preguntas? No, no vamos a hacer preguntas, pero lo que vamos a hacer es que es lo siguiente: vamos a tener ahorita, la idea es poder entonces ya, digamos que, ir dándole, finalizando este espacio, ¿sí? Eh, vamos a dejar dos videos rodando ahorita, pero quiero que, mejor dicho, nos podríamos quedar viendo esos dos videos, son unos videos un poco extensos. ¿Sí? ¿No se quieren quedarse un poquito más? Pero díganlo con seguridad. Ah, bueno, listo. Entonces, el compromiso es el siguiente: necesito que todos, para eso les dimos un cuaderno y un esfero para que apunten esto que les estoy diciendo. Apúntenlo ahí, por favor, que los vea todos y ese es el compromiso. Si todos hacemos lo que, el compromiso que vamos a tener ahorita, podríamos ya salir al refrigerio y ya podrían dirigirse hacia sus casas. Porque nuestro interés es que ustedes no se vayan a ir tan tarde. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Les vamos a dejar ahí dos videos. Esos dos videos, la idea es que ustedes los puedan ver. En este momento, nosotros estamos haciendo una transmisión en vivo y en directo. ¿sí? Entonces, bueno, ya todos tienen, porque todos. Ah, bueno, los que no han. Levanten la mano los que todavía no han reclamado el kit. Eran como, como tres personas. Si quieren, salgan en este momento, ya los tenemos ahí en la, en la, en la, en la mesa. Listo para que reclamen ese kit que los, los que estaban pendientes, listo, listo entonces. Primero, vamos a anotar lo que les dije, la página de Instagram de Bienestar Universitario. Anótelo ahí, arroba Bienestar Universitario UMNG. Y esas siglas, apréndenselas porque se la van a encontrar en todo lado. UMNG. ¿sí? En muchos lados nos conocen como la UMNG, Universidad Militar Nueva Granada. Y así entonces ustedes pueden encontrar muchas redes de la universidad también. Entonces, Bienestar Universitario, arroba Bienestar Universitario UMNG. Y ahí van a estar conectados con toda la información que me interesa, porque siempre a veces llega alguien, ¿no? Es que yo no sabía que habían traído a tal artista y estaba aquí en la Aula Máxima y yo soy su fan y, y pasó por acá y dio eh, autógrafos y todo eso. Y yo no me enteré. No, la idea es que se enteren, porque todo eso lo hacemos par y por ustedes. Entonces, esa es la idea. Lo siguiente que van a notar ahí entonces es canal de YouTube, ¿cierto? Si quieren hagan el logo de YouTube o, o escriban YouTube. Y ese YouTube, ese canal se llama Aula Máxima UMNG. Entonces, ese, 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 con ese canal ustedes se van a comprometer a que van a mirar los dos videos que nos hacen falta, ¿sí? que son un poco extensos. El primer video va a ser el video del coace que les debíamos, ¿no? Como que, que, para que ya tengan el contacto del coace, que es muy importante. Y el segundo video tiene que ver con recursos educativos. ¿Qué va a haber en recursos educativos? Estos espacios, ¿cierto? Recursos educativos son los que están a cargo de todos estos espacios, como el, el aula máxima, como los auditorios, como las aulas especiales, y tienen también a cargo la biblioteca. La biblioteca tiene unas, digamos, unas bases de datos que son muy importantes, que ustedes como profesionales... Sí, en formación necesitan tener a mano y que la universidad las tiene pagas para que ustedes las puedan consultar y tenemos también convenios para que ustedes puedan consultar todas esas bases de datos, ¿sí? Ese video que va a estar ahí van a poder consultar todas esas bases de datos, entonces la idea es que lo puedan observar y estar al día con eso. Nos comprometemos, todos se comprometen a verlo? Sí, listo. Entonces, ya con eso ya podemos ir dando por finalizado esta jornada eh, les pedimos el favor, primero, el papelito que les dimos a la entrada, alístenlo todos, que es el del refrigerio, sin papelito no pueden reclamar el refrigerio. Segundo, traten, si van a ir a Transmilenio en ir hacia algún lado, traten de una vez de hacer grupos de personas, de amigos, de parches que se mueven, porque estamos en una ciudad que no es tan segura hoy en día y la idea es que ustedes se acompañen, que ustedes velen también por su seguridad entre todos ustedes. Entonces, cuídense. Cuídense mucho, hagan amigos, disfruten la universidad. Bienvenidos a su universidad. Un aplauso para ustedes, por favor, nuevos los granadinos, y los estaremos comunicando por ahí. Buenas noches. Vamos a seguir acá, a las carpas, perdón. Tenemos aquí en las carpas, podemos salir por acá y pueden salir por arriba también. Y hay unas carpas y ahí van a reclamar su refrigerio. Buenas noches. Los estudiantes son muy importantes para nosotros. Por eso creamos el Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil COASE para fortalecer nuestra comunidad de manera personal, familiar y colectiva. Entendemos la importancia de proteger nuestro ecosistema universitario, brindar apoyo, guiar y acompañar los diversos procesos. Somos una en las dificultades cotidianas y fortalecemos los lazos familiares. También asesoramos en la construcción de proyectos de vida y orientación profesional a todos aquellos que necesitan acompañamiento psicoeducativo para hacer de nuestros estudiantes personas integrales, fuertes y empoderados de sí mismos. La Universidad Militar es una gran familia y nos preocupamos por la salud y el bienestar de todos. Por ello en el Coase contamos con nueve guías de afrontamiento psicológico. Nuestro compromiso es con el futuro, mejorando la calidad de vida de cada profesional y su entorno. En el 2012 se creó la Escuela de Padres, porque sabemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es importante involucrarnos en el proceso de formación de los estudiantes. Actualmente, con el fin de brindar una atención más efectiva y acercarlos a la institución, se creó la Universidad para Padres. Cada estudiante merece lo mejor. Por eso la Universidad Militar Nueva Granada es la universidad que todos queremos. Bueno, muy buenos días. Un saludo de bienvenida muy especial para todos nuestros estudiantes. Me presento, mi nombre es Claudia Patricia Huitrago, soy la jefe de la División de Recursos Educativos. Hoy me acompaña la doctora Aurora María Acosta, directora de la red de bibliotecas. Un saludo muy especial, bienvenidos. Bueno, la División de Recursos Educativos tiene como misión apoyar y garantizar que la universidad dispone de todos los recursos, tanto en infraestructura tecnológica e instalaciones físicas necesarias, adecuadas y pertinentes, para apoyar las diferentes actividades académico-administrativo de la universidad a fin de fortalecer la formación académica y la formación investigativa de la institución, siempre con el fin de cumplir la misión de la universidad en cuanto a sus funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la extensión con el propósito de satisfacer las diferentes necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, ya sean ustedes estudiantes, los docentes, los administrativos, eh, el sector defensa y la comunidad en general. Con respecto a la estructura de la División de Recursos Educativos, pues la universidad cuenta con dos divisiones de recursos educativos, uno que está aquí en calle 100 y que hace parte de la estructura académico-administrativa de la Vicerrectoría Académica y, y una división que se encuentra en el Campus Nueva Granada, que hace parte de la Dirección Académica de Campus. La División de Recursos Educativos eh, de, de, de esta sede pues gestiona los recursos de diferentes sedes como la de calle 100 los recursos de la facultad de medicina y los recursos que se encuentran en una nueva sede que es la calle 94 orientado a nuestros programas de pregrado en la calle 100 pues tenemos una red de bibliotecas esta red de bibliotecas gestiona la biblioteca de, de esta sede de Calle 100, del Campus Nueva Granada y de la Facultad de Medicina. De esta biblioteca, pues también tenemos una hemeroteca, un repositorio institucional que ustedes estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar cuando ya terminen sus estudios y depositen allí su trabajo de grado. Eh, también tenemos unas salas de investigación, unas salas de Internet que hace parte de la red de bibliotecas. Del, de esta calle 100 también, des, también se dispone con una eh, sección de audiovisuales y una aula máxima que es en el espacio que nos encontramos el día de hoy, en este proceso de inducción. De la Facultad de Medicina, contamos con una eh, biblioteca especializada, que allí también tenemos unas salas de internet o unas salas de investigación, una sección de audiovisuales. Y en la calle 94 también disponemos de una sección de audiovisuales. Bueno, ¿cuáles son los recursos e infraestructura de esta sede calle 100, que es donde nos encontramos el día de hoy? Eh, disponemos de 79 aulas que están orientadas para las clases de los diferentes programas de pregrado. Estas aulas tienen una capacidad para entre 23 y 56 personas. Tenemos, disponemos de 18 aulas especiales eh, que tienen énfasis para todos nuestros programas académicos de posgrado, con unas capacidades entre 20 y 40 personas. Y también se dispone de 21 aulas que tenemos en convenio con otras instituciones: 14 con la Escuela Superior de Guerra y 7 con la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana con capacidades entre 24 y 50 personas, y se asignan de acuerdo al número de personas de cada uno de los cursos. Cada uno de estos espacios cuenta con la infraestructura y con los recursos tecnológicos necesarios y pertinentes para poder dictar las clases. En calle 100, pues como les mencionaba, pues está también el aula máxima. Esta aula tiene una capacidad de 427 personas y está dotada con un sistema streaming y de videoconferencia. En calle 100 también contamos con dos auditorios, el Germán Arciniegas y el Esteban Jaramillo, eh, con unas capacidades cada uno de estos auditorios de 84 personas. Bueno, es importante mencionar... Que en lo corrido del aula, en este espacio eh, del año, en este espacio en el aula máxima, se han realizado alrededor de 261 actividades, 138 actividades de índole presencial, 123 virtuales, y con esto hemos apoyado las necesidades de la institución, ya sea necesidades eh, académicas, necesidades administrativas, pero también se ha apoyado al sector defensa. Eh, con nuestra crisis sanitaria, con el, el, la situación de COVID, pues la institución tuvo que recurrir o fortalecer nuevas herramientas. Es así que desde la división de recursos educativos, a través de videoconferencia y streaming, pues se apoyó la conectividad de los diferentes programas académicos y administrativos. Es así que a la fecha se han realizado más de 700 transmisiones en vivo en tiempo real. Eh, y vale la pena mencionar que el, el aula cuenta con dos canales de YouTube y un canal de Facebook Live. Y pues con esto realmente se ha tratado de apoyar y de mejorar la, la conexión con, con ustedes, con nuestros estudiantes, con nuestros docentes y apoyar las diferentes actividades académico-administrativas de la institución. Bueno, eh, en cuanto a la sede de la calle 94, allí tenemos 24 aulas también de diferentes capacidades, dependiendo el número de cursos, entre capacidades entre 2 y 44 personas, también dotados con los recursos necesarios eh, tecnológicos para la realización de, de las clases. Bueno, en cuanto a la sede de, de medicina, contamos con... Siete aulas entre capacidades para 32 y 73 personas, un aula eh, especial eh, con una capacidad de 75 personas, cuatro auditorios, cada uno de ellos con una capacidad de 48 personas. Un, el auditorio Malagón con una capacidad de 140 personas. Y pues igual eh, todos estos espacios dotados con los recursos tecnológicos necesarios para la prestación del servicio y apoyar las diferentes actividades académico y administrativas de la Facultad de Medicina. Con respecto a, a los recursos educativos del de Campus Nueva Granada, pues allí tenemos, disponemos de cinco auditorios, dos bibliotecas, también tenemos dos hemiciclos, cuatro salas de internet, seis aulas, salas de estudio y 106 aulas, que pues también están dotados con todos los recursos necesarios para apoyar las diferentes eh, actividades del Campus Nueva Granada. Ya en su momento tendrán oportunidad de conocer el campus, que tiene pues espacios, espacios bastante generosos y es un, una sede muy, muy agradable y que está en convivencia con el medio ambiente. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Nuevamente, un saludo de bienvenida a cada uno de ustedes para ser parte de esta casa de estudios. Y a continuación, pues cedo la palabra a la doctora Aurora María Costa, directora de la Red de Bibliotecas. Muchas gracias, doctora Aurora. Bienvenida. Muchas gracias Ingeniera Claudia, un saludo para todos, bienvenidos a la Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos y que es ahora su casa. Me permito exponerle lo que son los servicios de la red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada, importante que ustedes sepan que la Universidad Militar Nueva Granada cuenta con tres bibliotecas, una ubicada al oriente del hospital militar o que corresponde a la biblioteca especializada de la Facultad de Medicina, Biblioteca General, que es en la calle 100, donde nos encontramos hoy en este recinto, y Biblioteca del Campus Nueva Granada. Importante que ustedes sepan que para consultar todos los servicios de, la, de estas bibliotecas deben ingresar ustedes a través de la página web de la universidad, como les estoy mostrando ahora. Dan clic en Biblioteca y allí van a encontrar una serie de servicios que son para ustedes. ¿Con qué contamos? Primero que todo, contarles que estamos reglamentados en la red de bibliotecas y tenemos unas políticas para los préstamos, para las consultas, para los ingresos. Me imagino que ya todos, si no todos, estarán gestionando todas sus claves a través del gestor de identidades para que puedan ingresar a consultar estos servicios. Como ustedes pueden ver, tenemos una gama de servicios, unas bases virtuales, contamos con 98 bases virtuales especializadas y multidisciplinarias que ustedes las pueden ver en este icono desde donde ustedes pueden consultar cada una de las bases cuando ustedes ingresan a estas bases inmediatamente eh, les pide una clave cuando ya van a consultar los los artículos que, que son de su interés esas claves son las mismas claves del gestor de identidades estamos unificados en cada una de las claves para que ustedes puedan consultar eh, inmediatamente ingresan, pueden hacer toda la consulta de las bases virtuales, las cuales se encuentran en, en texto completo. Son bases multidisciplinarias y bases especializadas. Eh, ustedes pueden ver allí también unos servicios en línea y los servicios en línea son los procedimientos que se tienen para que ustedes puedan consultar eh, los materiales. Eh, que se encuentran en, en Libres, el video de la red de bibliotecas y lo que es nuestra misión y nuestra visión. Nuevamente, eh, si ustedes quieren volver al catálogo, encontrarán el repositorio UMNG, que es el repositorio institucional de la Universidad Militar Nueva Granada, es donde ustedes van a albercar, una vez terminen su carrera, tienen que optar a un trabajo de grado, a una investigación, ensayo, artículo, como esté determinado en cada una de las unidades académicas. Esto les va a permitir que ustedes presenten su trabajo, lo sustenten ante el comité de, de grado o ante el director de grado. Y una vez que lo sustenta y el, el director o comité decide en la calidad de su trabajo, les permitirá acceder al repositorio para subir su trabajo. cómo se hace esto a través de una inscripción, inscripción que hace el docente? pues la biblioteca no sabe si pasaron o no pasar. inmediatamente el docente los escribe, les llegan a ustedes unas claves a su correo con los cuales deben subir su trabajo de grado. y allí, importante, ustedes determinan si lo quieren en open access, acceso abierto o en carácter restringido. ustedes, como autores, son los que deciden. importante tener en cuenta los derechos de autor. El plagio, hay que revisar muy bien que no haya plagio. Eh, una vez que ustedes entran, allí aparece una normativa de derechos de autor y cuando ustedes le dan clic, pues los derechos son para, eh, eh, si hay alguna violación de derechos de autor, eh, ya es a cargo de terceros, la, la universidad no tiene ninguna injerencia allí y las demandas vienen de terceros. Así es de que mucho cuidado con los derechos de autor, mucho cuidado con las citaciones, es importante citar todo el tiempo para que no tenga ningún problema. Cuentan ustedes también con Hemeroteca, que es Hemeroteca, es simplemente donde se consultan eh, las revistas, artículos, los periódicos, algunos boletines. La hemeroteca está ubicada en la Facultad de Ciencias Económicas, la, la hemeroteca, y la biblioteca está ubicada en el edificio de la Facultad de Ingeniería. También cuentan ustedes eh, con un, para las bases virtuales, con dos salas de investigación virtual o salas de Internet donde podrán orientarlos para que ustedes puedan eh, consultar sus bases, eh, bases virtuales, libros electrónicos. Eh, una red social bookly, desde donde ustedes pueden ingresar también, crear una estantería, hacer consultas, crear su estantería especializada en un tema y allí llegarán muchos más usuarios a agregar más temas de esos especializados de su interés. De igual manera, si ustedes ven el, la presentación de nuestro catálogo, ustedes encuentran allí una serie de servicios como el reglamento, para que ustedes sepan cuáles son las políticas que tenemos en biblioteca de préstamo, solicitud capacitaciones, por favor, sobre todo para aquellos eh, monitores de cada uno de los grupos que ya van a, a estar, eh, 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 estar encargados en cada uno de los grupos, por favor, soliciten sus capacitaciones. ¿Cómo lo hacen? Ingresan al formulario electrónico, solicitan su capacitación en grupo, también los pueden asesorar personalmente desde la sala. Y allí el formulario les pide que indiquen si es de la biblioteca del campus, si es de la biblioteca callecina o si es de la biblioteca de medicina. Para hora, tiempo de cada uno y lo que quieren que se les explique, quieren que se les haga una capacitación sobre los recursos de la biblioteca, cómo se prestan los libros físicos, cómo se, presta, cómo se hace la consulta, los tiempos, o quiere que se les, se les haga una exposición sobre el repositorio o sobre la hemeroteca o sobre las mismas bases. Una encuesta de satisfacción que la tenemos trimestralmente, por favor ayúdenos con esta encuesta. Eh, unos cursos virtuales, aquí también es una manera de apoyarlos a ustedes para que hagan su curso también de estrategia de búsqueda de información, curso de eh, normas APA séptima edición, el mismo curso Turnitin. ¿Qué es Turnitin? Es precisamente la herramienta antiplagio que ustedes deben usar para verificar cuál es el porcentaje de plagio que tienen en sus trabajos y que no vayan a tener ningún problema. Con eso pueden corregir a tiempo y citar donde han dejado de hacerlo. Importante este curso, como todos los que están allí, por favor acudan y soliciten estas capacitaciones. También les estamos mostrando las últimas adquisiciones que tiene la biblioteca, eh, un portafolio de servicios que está en un video, cómo ingresar. Es importante, a las bases virtuales es importante contarles que... En YouTube ustedes van a encontrar más de 25 videos donde les dice cómo ingresar a las bases virtuales, cómo consultar eh, eh, los libros físicos, eh, cómo son los préstamos eh, y una serie de actividades que ustedes van a poder eh, tener allí, consultar para su formación e investigación académica. Las estadísticas que aparecen aquí no son más que las estadísticas. Que se van colgando allí de cómo se comportan ustedes en su consulta. Importante, los invito a que consulten las bases, pero por favor no copien o bajen un PDF y pasesenlo a sus compañeros primero, porque son derechos de autor. Segundo, porque es importante que cada uno investigue, estudiantes. Cuando ustedes eh, eh, le hacen el trabajo a otro compañero, no están permitiendo que ese compañero investigue. Entonces usted está ganando, pero su compañero está perdiendo porque no se está formando los invito a que cada uno consulte las bases virtuales. ¿Por qué? Porque las bases son muy costosas. La universidad gana, gasta más de 3 mil millones de pesos en, reno, en bases virtuales, en suscripción de bases virtuales y libros electrónicos. Y las estadísticas permiten respaldar que tengamos tan importantes bases virtuales de las, importan, de las más importantes editoriales del mundo. Así de que los invito a que consulten las bases virtuales. Tenemos programas también como Leer en Familia. Es un programa muy bonito que se hace presencial y que se hace virtual, abanderado por la bibliotecóloga María Alpiria Artiana en Biblioteca Campus. Hacemos una actividad con los hijos de los estudiantes, si tienen hijos, con los, eh, los, los hijos de los funcionarios, de los docentes. Es una actividad muy bonita donde hay lúdica, donde hay actividades eh, muy interesantes, donde se lee un, cuan, un cuento y se hacen muchas más actividades, se invita a, a conocer el campus a los niños y también se está proyectando para hacer en Calle 100 y en, en la Facultad de Medicina. Importante para que lo tengan en cuenta, eh, también tenemos el concurso de caricatura que está a, a, a puertas de lanzarse, los invito a que se vinculen, es otra manera de, de, de sacarlos a ustedes de esa actividad académica y que hagan una… Un, expresen a través de una caricatura el tema que les proponemos y que demuestren también otra clase de habilidades. Como pueden ver, en este Noticias, ustedes van a ver continuamente eh, todas las actividades que tenemos: eh, la lectura, qué es la lectura, cuál es el horario de la biblioteca. Eh, la, es importante que ustedes sepan que tenemos horario desde las seis y media de la mañana hasta las diez de la noche y los sábados de ocho a cuatro. Por favor consulten la biblioteca. Eh, estos son espacios importantes para ustedes, eh, servicios importantes para su investigación académica. Ayer les estamos contando todas las novedades que hay. Tenemos convenios interbibliotecarios con otras instituciones universitarias, pero esas, por favor, esas eh, eh, convenios interbibliotecarios cuando ustedes ya han buscado en las bases virtuales, en el catálogo, nos han preguntado a los bibliotecólogos, pregúntenle al bibliotecólogo o a cualquiera de los funcionarios de la biblioteca y no está definitivamente la información. Entramos por Google a través de cualquiera de, la, de las bibliotecas de las universidades, revisamos el documento que están ustedes buscando o libro y tomamos los datos de clasificación topográfica, eh, número, título, autor. Lo enviamos por correo a biblioteca.unimilitar.edu.co y allí vamos a, a hacerles un documento con el cual van a poder ingresar. Importante que ustedes sepan que si no llevan este documento no los van a dejar ingre ingresar. Cuando prestan un libro, inmediatamente esa universidad donde fueron a prestarlo les va a decir cuánto tiempo lo deben tener y cuándo lo deben devolver. Los reglamentos son totalmente diferentes, así hay que tener mucho cuidado, porque si se, con un estudiante que se sancione, que incumpla la entrega, se sanciona toda la universidad. Y lo mismo hacemos nosotros de aquí para allá. Aquí pueden ver ustedes el, el título, el autor y la clasificación topográfica de un libro para cuando ustedes necesiten ir a otra biblioteca. Esta es la clasificación, en otra se llama asignatura topográfica. Y así sucesivamente van a, 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 hacer, a llenar el formato con todos los datos que se le pide allí y nos lo envían a biblioteca.univilitar.edu.com. Por favor, si necesitan ir a hacer una investigación, de igual manera hay un formato, solicitan la investigación, tiene cinco días hábiles de vigencia el formato, solicitan su investigación, registran el tema, a qué universidad va a ir y cuándo van a ir. Si van cinco estudiantes, pues los cinco se deben registrar para que los dejen ingresar. Esta es la información, sin embargo, como esta información hay que ampliarla y el tiempo aquí es corto, les pido el favor que revisen eh, sus calendarios y soliciten la capacitación a la red de bibliotecas en el formulario, para que ustedes eh, puedan ahondar en cada una de, de, eh, de estas herramientas que son tan importantes. Si ustedes ven, allí hay un QR, que si no quieren ingresar directamente en, la, en las bibliotecas, están los QR, desde donde pueden tomar también el formulario para que soliciten sus capacitaciones. Aquí a la derecha, ustedes van a encontrar también, cuando ustedes ingresan aquí a, a nuestro catálogo, van a encontrar también una cuenta. Por favor, revisen la cuenta. Allí está su historial. Les dice usuario y contraseña, el mismo gestor de, de, de identidades. Allí les va a mostrar qué libros tienen prestados, cuándo lo deben devolver, si están multados, si pueden renovar, etcétera, etcétera. Los invito a que nos consulten. Estamos para servirlos en la red de bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada. Por favor, investiguen, consulten, pregunten y aprendan. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a la Universidad Militar Nueva Granada, su casa.